Ey, que corra, no. ¿Eh? Para que no te cancelen los vuestros de YouTube. Sí. Y que aumentarle la velocidad de la música. Ah, en sí. La, en sí. Ahí tengo que ver cómo lo hago. Hay música sin copyright también. Sí, ¿no? Sí, pero no he buscado. Entonces. 1:15. Me gusta cronometrar todo. Para ver bien los tiempos y las cosas, ¿cachai? No. Vamos a partir un poquito más de articular, moviendo la muñeca. Moviendo el círculo. Al otro lado. ¿Cómo se circuló? Y puse la cámara apuntando para acá, para que no se vea tan bien. ¿Está bien? Entonces, al otro lado. Entonces, cuando esté la grabación y se vean las técnicas, nosotros vamos a hacer que esto. Ah, esta cosa así, esta cosa así. Se lo... ¿Es tan explícito el...? Sí, aunque está todo en YouTube. Tú veis, buscáis todas las técnicas, está todo en YouTube. O sea, no hay secreto, pero igual. ¿Qué se sabe? Sí. Cerrando un poquitito, estoy en círculo, suavecito, muy suavecito, de eso sí, casi sin dañarte, rozando el tatán, eso, salir el otro, poquito, voy a mover al suelo, vamos a hacerlo bien. Sí, más que nada, es como para empieza como para relajar la pierna. Claro. Trabaja la articulación. También sirve mucho a veces para entrar y salir de técnica. Vamos, ojo. Sentadito nomás. Eso, mira, tira un pie, dobla el otro y estoy al círculo. Eso. Fíjate, si puedes hacer eso, puedes hacer rubber wall. Que es la guardia que estoy diciendo, esa guardia sin tanta flexibilidad y todo, ¿no? Yo podía hacer esto y yo podía hacer rubro. Es esto, pero con el cuerpo de una persona al medio. No. ¿Está bien? Vamos, lo otro pie. Es más, grabo en los videos que he visto yo, enseño la técnica para gente con poca flexibilidad y enseño la técnica para gente con flexibilidad. ¿Está bien? Ah. Es bacán eso. Muy bien. Esas piernas, así que eso. Intenta mantenerte exacto en el aire. ¿Está bien? Eso. Fíjate ahora, mira. Vamos acá. Vamos solamente a atrás. ¿Sí? No, no levanta la cara. Vamos a ir acá. Y hacemos eso. Ya. ¿Está? Y sí, pero fíjate, mira, este pie está. No ha vuelto. Este pie está pasado. Eso. ¿Así? Sí. Eso. 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 No es tan atrás. Sí, dentro del trasero. Solamente la espalda no es olvidada. Aquí nomás. Bien cortito. Bien cortito. La pierna. Y la cadera no se levanta. Eso. Eso. Se con el impulso. Te paras. Eso. Eso. No fue como con las manos. Como por dentro. Como quien quieres abrazar a alguien. Ok. Más, cuando llegue, cierro así. Acá. Cierro. Eso. Cierro. Y la mano que va adelante es la rodilla que va arriba. ¿Eh? Mira. Pum. Ah, ¿está bien? Esto va. Siempre por dentro. Intenta que las rodillas estén pegadas a los codos. O sea, los codos a la rodilla. Por dentro. Fíjate ahora, mira. Llegamos a esta posición. Sí, muerto, ¿cierto? Estamos acá.
¿Sí? ¿Ya? Cerramos aquí, ¿cierto? Subimos, soltamos ahora, apoyo, pie para atrás, nada más. Vuelvo, mira. Pum, pum, cierro, hasta ahí, apoyo, pie para atrás. Vuelvo. Ahí. ¿Sí? ¿Esta va atrás? Sí, apoya y ese pie para atrás. ¿Y este? Sí. Eso. Intente que, cuando eso, haz así, intente que la cadera toque el suelo. No, el otro que el lado. Intenta que sea tan atrás que esta cadera toque el suelo. Pero estirando el pie. Le vas a hacer trabajo de flexibilidad ahí. Hasta ahí, más que nada, pura flexibilidad. Fíjate, mira. Estoy aquí. Yo toque el lado. Cerré. ¿Está bien? Voy arriba. Apoyo. Y esta va recta hacia atrás. Hacia ella. ¿Está bien? Mira. Y ese tiene ahí. Que la cadera casi toque el suelo. Viene ahí. Es un ejercicio, no, una técnica. ¿Está bien? Esto vuelvo. Y lo digo a otro lado. ¿Sí? Y estira esa. No, la de abajo, estírala. Eso es estirar la silla. La pierna está así. ¿Está bien? Y que vaya hacia el dedo gordo, apuntando hacia el dedo gordo, mira. ¿Sí? Okay. Cada vez, tampoco cada vez que lo haga, se va con el tiempo a bajar más. ¿Entendés? Hacia aquí, hacia acá. Eso. Eso. Al principio es muy molesto, porque es como la cadera que se va a subir loco, como no natural, porque estoy. Claro. Fíjate, pie está allá. Sí, se ve más mal. Claro, es como yoga. Me mantengo menos como un movimiento de yoga. Cierro. Allá. Estamos trabajando la movilidad y la flexibilidad del cuerpo. La posición del cuerpo extraña y rara. Eso. Fíjate ahora. El mismo movimiento, pues está así, mira. Eso. Vamos a hacer lo mismo. Fíjate. Estoy aquí, ¿cierto? Entonces ahora tus piernas me impiden que yo haga esto. ¿Está ahí? ¿Qué tenemos? ¿Está ahí? Entonces yo hago esto, no. ¿Está ahí? Mira, güey. Me elijo un lado. Elegiste el lado. Elijo un lado y saco la otra pierna. Para acomodarme. ¿Está ahí? Te voy a buscar acá. Fíjate, te aprieto mi frente. En el hombro, tomo así nomás, estoy para llegar, la rodilla está en medio, no está afuera, en medio estoy aquí, tomo acá, suelto, apoyo y ahora no, solamente voy a hacer el lado, solamente hago eso un poquito, ¿estoy? Tomo la rodilla, igual, pum, voy acá, al otro lado ahora, estoy en lo mismo, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Mira, saco la pierna. Cierro. Y ahora estoy acá. Apoyo. Te veo como que choco con mi cabeza. Sí. ¿Okay? Para, como entre comillas, detenerte. Cerré. Bien, bien suavecito, mira. ¿Está bien? Eso. Entonces elige un lado, le voy a sacar la pierna, si vas a subir por esta, saca esa pierna para allá. ¿Está bien? Entonces, el primero... Ahí. El momento que te sientas, sacas la pierna. Ahí, eso, boom. Y esta va a dar por dentro, las dos por dentro, eso, y esta chica acá. ¿Está bien? Eso. Ahora mantienes esta, lo más, apoyas esa. Esa viene la saca para atrás. Esta es. Eso. Y esta siempre mantiene bien apretado. Eso. Y vuelve ahora. Atrás. Y del otro lado. Exacto. Toma firme. Anda a buscarme. Eso. Bien, bien fuerte. Eso. Exacto. Exacto. Bien. Bien. Ahorita cuando me logras topar,
que no me escape, pum, eso. ¿Está bien? Eso y además tengo que no me escape, eso. Eso es, amigo, vamos a hacer con tiempo. En el segundo parte, un minuto tú y un minuto yo. Bien lento nomás. Esto es un calentamiento. Eso, pum, eso es la mano firme. Eso. Tienes que tomarme acá cuando llegue. Eso, me estrobaste, gira, exacto. Eso, que no me escape. Este va a tomarme bien firme. ¡Bum! Eso. El gol, como el lo power es ir a buscarte, ¿cachai? Este es el choque. Y aquí giro un poco para tomarte bien, no te suelto esta. Para volver, siempre apretadito. Y no, no, no así, ¿cachai? Siempre apretadito. Bueno. Si no sacas el pie, si te mantienes en mariposa, te va a costar un montón. Bien, bien. Se fija ahora. Es una U. Sí. Ahí. Eso. Estira ahí. Y el pecho después. Eso, mientras te dando la vuelta. Eso, mantente así nomás. Vamos, vamos, descansa, descansa. Se ilumina. Bien suavecito. Bonito, la idea es que la pierna esté apretada, la rodilla apretada. Y te vayas hacia un lado. Eso. Estírate hacia el otro. Todo el cuerpo se va, se gira hacia un lado, no solamente las piernas, todo el cuerpo. Mira. Eso, y la rodilla lo más cerca del pecho posible. La hace figurita. Me estiro. Y me hago un intermubio. Y este es el movimiento que vamos a hacer para raspar el dorso. Es esto. La rodilla bien apretada. Bien apretada la rodilla porque ahí está la pierna de la persona que estamos atrapando. Queda bonito ya. Pum, eso.
vamos a hacer. Estamos acá. Vamos a estar acá al fondo. Vamos a avanzar en mariposa. Esta es la mariposa que la idea era la hacer, no esto. ¿Está bien? Porque aquí te ponen el peso y te bajan. Siempre aquí, en la rodilla arriba. Pero cuando subíamos, esta rodilla chocaba y hacía como un frene para que la persona no fuera hacia adelante. ¿Está bien? Sí. Ya, eso es lo mismo. Aquí y este codo siempre por dentro. Los dos codos por dentro, estamos acá. Entonces, nos apoyamos. Uno, pum. Apoyo, avanzo, apoyo, me levanto, avanzo. Es como fíjate, el principio de la parada técnica, ¿sí? Pero avanzamos. Llego acá y lo mismo para atrás, la misma posición. Apoyo y ahora el pie se recoge. Eso. Y hasta acá cambia la posición, lo mismo del otro lado. En el piso y después avanzo. En el piso. Avance igual, no retroceder así. Avance igual, siempre avanza. Sí. No retroceder. No, lo mismo, avanza y retroceder, siempre la misma línea. ¿Está bien? Piso. Después para retroceder también. Piso hacia atrás. Apoyo. Mira. ¿Está bien? El brazo que está acá nunca se mueve, siempre está mismo. Esta mano que está atrás es la que se apoya para moverse. ¿Está bien? Sí. Eso, ahí se juega bien adentro. Pega el codo acá. Es ahí, la parte interna. Esto, sí, mira, esto se estira y se mueve, pero siempre el codo pegado. Siempre el codo pegado. Ese es tu rango. ¿Está bien? Si quieres alargar el rango, alarga la pierna, pero el codo siempre se mueve. Siempre está pegado. Siempre pegado. Exacto. Siempre pegadito. Eso. Llega el medio ahora y vas a hacer un círculo. Y después al otro lado. Entonces llego acá, me pongo al medio, estoy al medio, y hago un círculo. Y sin despegar el codo. ¿Está bien? Llego acá, en la posición, como se ven haciendo por dentro. La mano es la que se mueve. Abro, giro, vuelvo, abro, giro, y junto a mi codo. Mira, siempre codo con rodilla. Pum, vuelvo. Esa posición. Dale, un círculo por un lado, un círculo por el otro. ¿Sí? Avanza. Eso. Siempre pegar el codo. Pégalo. Eso. Y ahora, círculo por un lado, círculo por el otro. Dale. Eso, vuelve a pegar el codo. Siempre pegadito el codo. Y ahora cambio. Exacto. Pega el codo. Y muévete de otro lado. Y vas a después te dar cuenta que los ataques siempre se busca el codo. El ataque de cuerpo o ataque de pierna o de brazo, siempre el codo. Entonces si el codo está pegadito, va a estar un poco más a salvo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con el balón primero, tú con el balón y yo voy a hacer otra perfil, vamos a cambiar. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el balón? Estás acá, esto es muy sutil. ¿Ya? Estás acá, mueves el balón para allá y pasas la pierna interna. Hasta ahí nomás. Mueves el balón para allá, pierna interna. Con el balón para acá, tiene pierna interna. ¡Pum! Ya te muevo el balón para allá. Siempre quedo, mira, paralelo. Balón por allá, piso. ¿Ya? Para, ¿eh? Oye, bien cortito y es pum, pum, pum. No tanto, menos, un poquito menos. Solamente pasa el balón. Este pasa ahí el balón, ¿no? Dice que el balón son las rodillas de las personas. Eso, pum, gira. Y es justo paralelo. Ahí está bien. Pum, 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 eso.
para un lado, paso para el otro, lo mismo. Eso es. Se piensa que el balón son las rodillas de la persona está en el suelo sentada y son las rodillas. ¿Ya? Y yo voy a estar haciendo esto, fíjate. Estoy acá y estoy aquí y voy a hacer esto. Fíjate bien, ¿eh? Estoy aquí, voy a cerrar como una guardia, ¿ya? Tomo. Acá, y sin soltar esta, voy a hacer esto. Quiero por acá, quiero por acá. Fíjate, fíjate cómo no, esta, más cerradito, esto voy a hacer esto. Voy a estar acá, con las manos apretadas. Las manos no las voy a ocupar, ¿ya? Entonces estoy acá, giro, saco. ¿Entendés? Y vuelvo. Me meto. ¿Ya? Solamente así, sin cerrar la media guardia todavía. ¿Le puedes hacer? Sí, fíjate. Estoy acá, todos los apoyos son en mi hombro. Claro. Trasero arriba, estoy aquí, voy a hacer la orilla. Saco la pierna, fíjate que la había posición para sacar la pierna. Entonces, solamente que ahora ha sido de largo. Me apoyo, levanto, saco, rodilla en el suelo, pum, me paro. Y vuelvo, apoyo, paso la pierna, pum, y voy al otro lado. Apoyo, levanto, saco por allá, apoyo la rodilla, ¡pum! Y me levanto. ¿Ya? Hace los dos pulgones, ¿verdad? ¿Vale? Un poco complicado, pero cuando agarré el ritmo, voy a gastar que... ¿Estoy ahí? Sí, doble la rodilla, doble las piernas. ¿Ahí? ¿Sí? Entonces levanto. ¿Sí? Paso la pierna. ¿Sí? ¿Este? ¿Sí? ¿Este hombre el que...? Sí, sí, apoya. Siempre la rodilla levantada. Siempre el trasero levantado. ¿Sí? ¿Sí? Y te levanto. Y acuérdate, cuando te levantes no pegas de nuevo el trasero en el suelo, fíjate. Estoy aquí, ¿cierto? Despegué esto, no vuelvo a tocar esa olvida. Hasta ahí. Hombro, cara. Sí, sí. Y apoya la cabeza, apoya hombro y cabeza, todo el peso está ahí. Sigue, sigue. Eso, pum. Gira ahora. Eso, y apoya la cabeza. Bueno, solamente no, es más difícil lo que estás haciendo tú. Apoya la cabeza. Claro, no, no. Claro, si tenés que ocupar, también vamos a hacer ejercicio del cuello. Ahí. ¿Ya? Eso. Levanta. Y fíjate, mírame a mí ahora. Y fíjate la cabeza con el cuello, más fácil. Un frente, apoya la frente también. ¿Ya? Eso, apoya la frente. De rodilla. Eso. Bien, lentito, bien, primero esto y después eso. ¿Ya? Eso como cuando se empieza a automatizar, empieza a ver ahí los detalles, cosas de levantar la cadera y subir nomás. 10 segundos partimos. Vale. Entonces apoyar siempre la cabeza cuando. Hombro-cabeza, para todo. ¿Sí? Bueno. Cambio, bien lentito acá. Oye, la primera vez que se levanta el trasero, tienes que girar apoyando los hombros en la cabeza, el trasero nunca toca el suelo. Eso. Pum, gira, rodilla y arriba. Bien. Ahora parecen raros, pero después van a saber que todo esto son técnicas.
están derivadas de técnica. Entonces son ejercicios orientados para facilitar el desplazamiento de hacer la técnica. Esa vuelta cuando gires al tiro queda de rodillas. Una vez que gire, intenta quedarte de rodillas al tiro. Te sube, pum, cadera, bien. Entonces yo tengo ahí solamente lío con tus piernas nomás y estoy mucho más fácil. Claro, cuando estoy sentado, pum, mira, ya llegaste, claro, ya llegaste, me voy a tomar los brazos, todo. Entonces mi objetivo es hacer eso, ¿está bien? Meto un poquito más acá. Exacto. Entonces de aquí, vamos a ir acá, tú vas a volver a sentarte, exacto. Cuando te vuelvas a sentar, ¿está bien? Lo hago. Ahora, y vuelvo. Muy básico. Mira. Boom. Vuelves a sentar. Boom. ¿Okay? No me pegues ni a un ejercicio. ¿Okay? Es lo mismo que hacíamos con el balón. ¿Okay? Mira. Vamos a estar yendo de lo más amplio a lo más. Porque después tenés que agarrar las piernas. ¿Okay? Pero ahora. No. Es solamente eso. La costumbre es también siempre volver. ¿Te ves? Por todas las de la lucha yo he visto que uno hace así y la gente se queda atrás. Se queda en la espalda, ¿sí? Tiro vuelo, tiro vuelo. ¿Te ves? Entonces empiezan a defender con las piernas nomás. Cosas así. Y no es bueno. Desde todo. Eso, siempre queda mirando, podemos ver con el balón. Después le pasa la pierna y queda en paralelo después. Lo mismo que con el balón. Estoy y vuelvo. Eso. Y pasa justo el cuerpo nomás. Vale. Eso, levántame los tobillos. Porque tengo menos fuerza. Eso, pum. Levanta. Levántame nomás. Eso, un poco para que yo tenga el desequilibrio. ¿Está bien? Eso. Eso. Vamos a ir haciendo más. Eso, más lentito, más lentito. Eso, bien, bien, bien. Lo meto abajo. Entonces ahora te empujo, vuelves, ¿está bien? ¿Mm? Y vas a volver con las piernas en la cadera. No. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es como esto, ¿eh? Te empujo, vuelves y claro, estoy cerquita. Y siéntate, siempre siéntate. Eso. Sí. Intenta hacer esto. Ya aquí. Intenta acostumbrarte de ideas a esto. ¿Ya? ¿Qué cuesta, caleta? Porque tú lo trabajo abdominal. Sí. Hasta ahí me cuesta, me das a mí. Fíjate, entonces hace eso y avanza un poquitito. ¿Está bien? Entonces, fíjate, estoy aquí. Pum, avanza. Eso, esa es la idea. Esa es la idea. ¿Está bien? Y así yo te tomo y esa es la idea que era acá. Acostumbrarse a esa posición. ¿Está bien? Puro trabajo, no regla. ¿Ya? Entonces, voy a hacer eso. ¿Está bien? Y tú te mantienes. Un ratito. Y ahí me afirmo de. De las piernas, de los brazos, todo. Tú vas a buscarme. ¿Está bien? Ya. Dale. Pero que pueda. ¿Está bien? ¿Sí va a hacer? Dale, vamos a poner en segundos aquí. Un poco. Pum. 10 segundos nomás. ¿Ya? 10
Cuando partimos. Estoy acá. Tú vuelves el tiro e intenta mantener con los pies de la cabeza. O sea, vos. ¡Bum! ¡Bum! Esa es la cara. Toma, esa, tu lucha es esa. Esa es tu lucha. Claro, porque si usted me. Mira cómo estoy. Este es el y no estoy cómodo acá. ¿Entendés? Esa es la idea. Es decir, te tomo las muñecas. Sí, pero... Eso. Así no está. Ahí. Así. Eso ahí. Esa es la idea. ¿Está bien? Eso. ¿Cuánto? Ah, le puse 10 minutos. Por eso no pasaba nunca, eran 10 segundos nomás. Claro, fueron 10 minutos. Eso, ¿por qué uno pasa acá de un AMRAP? Me equivoqué de. Aquí está. La meto acá a mí. La vamos a hacer 3 veces. Ya. Luego son 15 segundos con 15 descansos. Ya está, moverte un poquito tu pero muy leve. Te voy a mantener la posición. Ya. Hasta ahí. Y. Avanza. Eso, y lo mantengo acá. Te dice la idea. Mantenerme aquí, me avanzo contigo. Hasta ahí. Fíjate cómo te tomo. Hasta ahí. Sí, me molesta. Claro, esa es la idea. ¿Está ahí? Tú no te deja moverte bien. No. ¿Está bien? Estoy aquí. No. ¿Está bien? Déjame descansar. Vamos a hacerlo 3 veces, ¿no? No. Pum, arriba. Exacto, por favor. Muy bien. Cortito también. Fíjate, mi pierna no está muy estirada. Claro. Está bien, estoy cortito. Y me avanzo con el trasero. Haciendo espacio. ¿Está bien? Así que ahora. Cansa. Pero te dije que te mantiene el control igual. Sí, lo tenía. Te mantenía acá en control. ¿Está bien? Con ganas. Pum, por arriba. Eso. 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 Bueno, las piernas es que puedo. ¿Está bien? La idea es que puedo luchar acá. Puedo mantener. Ya, lo no mantenerse acá siempre. Sí. Este es un rato para buscar. Anda, un montón de cosas que podemos hacer. Sí. Dale tú. No este es el ejercicio. ¿Está bien? Quedaría después pues, mantenerse acostumbrarse, cosa que cuando vuelvas, me frenas ahí, pum, ya haces una posición. Me frenas ahí y entras para allá. Siéntate, vuelve. Siéntate, y luego, pum, vuelve el tiro, pum. Eso, mantén la presión. Eso, yo siento la presión de tus piernas y de tus brazos. Eso, más sentadito, que intenta mantenerte más sentadito. Eso, ocúpame a mí de respaldo. Eso. Intenta mantenerte lo más sentadito posible. Empújame las piernas y atrás con los brazos, que estoy incómodo. Que no me puedo mover para los lados. No está derecha. Te ves claro. Tú te mantenerte lo más sentadito posible. Vale, yo no voy a estar incómodo, ¿cómo? Eso, empújame con las piernas. Siéntate. Yo mantengo tu peso, Esa es la idea. Bien. Una más. La última. La idea es que yo mantenga tu peso, ¿cachai? ¿Okay? Pum. Sentadito. Eso. Eso, muévete con el tercero. Para acomodarte. Eso. No vamos a ver todavía técnicas de eso, pero como ejercicio siempre los vamos a hacer. Después cuando veamos técnicas de Andra y cosas así de eso, te sirve caleta. Y después, como estamos acá, estamos en esta posición, tomando los brazos, después vamos a elegir una pierna, dejo caer esta pierna, boom, voy por acá. Entonces estoy aquí, dejo caer esta pierna, boom, voy por acá. Entonces, estoy aquí. La persona pone el peso muy encima, ¡pum! Lo puedo levantar. ¿Entendés? Estoy acá, la persona va muy para allá, no logro ir más, ¡pum! Guardia aquí. ¡Pum! Me empieza a dar un montón de cosas. Pero siempre esa posición. Entonces esa posición tiene que ser cómoda. ¿Entendés? Porque si no, después vas a aguantar 5 segundos ahí. Sí. Pero después así, ¡ah! No, mejor voy para abajo. Y ahí acá, ¡pum! Te bajan, te mueven, ¿entendés? O estoy acá, y la persona va para atrás, tú no vas. Tienes que mantenerlo. Claro, si no, cosa de aquí, pum, y pasa para ella.
¿Está bien? Entonces, esa es la idea. Nos acostumbremos a poder esos ejercicios. Ve que son ejercicios extraños, pero esos ejercicios derivan muchas técnicas. Sí, pues, después uno se acostumbra a la base, a esos movimientos. ¿Está bien? Te fijas ahora. Vamos a estar en media guardia. ¿Está bien? Mira acá. Voy acá abajo. Eso. Así nomás. ¿Ya? Y apoya las manos en el suelo. Y dame todo este espacio. Hacer un cuadrado. ¿Está bien? Entonces, yo estoy en medio guardia yo. Y te tomo, vamos a tomar en ese. ¿Está bien? Tomo en ese. Y de aquí, abre un poquito más las piernas. Eso, hacerme más espacio a mí. ¿Está bien? Y yo de aquí me tengo que poner de rodillas. El mismo ejercicio que vimos delante. Entonces estoy de acá. ¿Está bien? Paso esa pierna. Fíjate el detalle. Estoy a media guardia normal, es así. Con esta pierna afuera. Ya, esta pierna pasa la para adentro. Mira. Esta pierna que está afuera, es que la media guardia normal es así. Ya, esta, junto a los pies, y esta pasa la para. No, déjalo. Mira, mis pies, mira mis pies. Junto a mis pies yo, y esta la paso por dentro. Y acá, fíjate. Ahí queda la media guardia. Ya, esta no te preocupes. Pero esta, en vez de estar así, hacia afuera, está hacia adentro. Y ese es el detalle. Y este es el detalle del lockdown también. ¿Ya? Entonces, de aquí vamos a hacer esto. Ponete así. Entonces, yo estoy acá en la buena guarda normal. Entonces, cierro. Voy a buscar acá nomás. Y aquí me paro. Empiezo a jugar. ¿Qué? Igual. Acá. Pum. Aquí. De la pierna. ¿Está bien? Le llego al hombro y después me apoyo. Para que quede arriba. ¿Ya? Vuelvo. Hazlo un poquito, dale. Entonces, estamos en media guardia. No, acá. Vamos a hacerlo así para hacer el mismo lado que hicimos. Esa es la media guardia normal, ¿te fijas? Estoy cierto. Esta sí. Pierna pasa por dentro. Y esta va a sacar. Y esa mantiene la estirada. Y esa que ve. Por ahora. Estoy así. Y tomamos acá en ese. Bien pegadito, que no hay espacio. Eso, sí que mantengo acá. Y acá me voy por este hombro. Exacto. Se gira, empieza a girar. Eso. Eso empieza a subir y sube la rodilla. Y abre la rodilla. Eso. Y la rodilla se fuera. Eso. Y esa pieza viene y está afuera, te fijas, ya puede salir súper fácil. Bien. ¿Está bien? Exacto. Y ahí vuelve. Vuelvo normal, ahí yo me dejo. ¿Está bien? Entonces fíjate, el tesorito, mira. Estamos acá, medio guardia normal. ¿Cierto? El cambio, está el estilo. El mismo ejercicio que vimos. Casi el mismo ejercicio que vimos antes, que ponerse de rodillas así. Pero ahora hasta acá. ¿Ya? Hacer un minuto cada uno. Bien lentito. Mira. ¿Ya? Bien lentito, porque es... Bueno, este ya es una subida de media guardia. Sí. Se puede ver como una técnica, pero es un ejercicio, no es tanto la técnica. ¿Ya? Entonces, por el mismo lado. Acá. Eso, ¿El primero? Sí. Toma primero. Ya seguro, ahora se cambia pierna. Tira, eso, sí, pasamos. Entrando de rodilla, de rodilla. Pero por fuera de la rodilla, tú de rodilla. Eso es, que quede de rodilla, eso es lo importante. Y vuelve tranquilo. Eso es lo importante, salir, pum, y quede de rodilla. Y siempre atrapadito, siempre atrapadito. ¿Ya? Vale, se van ese. No hay espacio, aquí no hay espacio acá. Eso, las piernas. Pum, empieza a subir, empieza a subir. Empieza a subir. Estiro, pum. De rodilla, de rodilla. Cuando te voy llegando como acá, ahí ya empecé a llegar. Ahí tengo que doblar el tiro. Sí, ahí empecé a acomodarte para irte de rodillas. Vale. Ahí. La pierna es. Eso. Eso. Y otro. Este doble ándar es fundamental. Entonces, siempre hay que ganar.
Hay que estar pegado como la. Aquí. Aquí. Entonces ahora yo tranquilo, cambio la posición. Voy sacando, voy sacando. Y acá ya no puedo subir más. Sí. Hasta, y ahí ya voy. ¡Pum! ¡Pum! Y saco. ¿Está bien? Eso es lo que te dicen. Es que me estaba siguiendo. ¿Mm? Ese deseo me ha gustado, pero estaba siguiendo con. Ah, no, no tanto cerrado. Sí. No me cuesta más así. Después ya sí. Ahora como es como más fácil, vamos practicándolo. Siempre tengo aquí, ¿sí? Sí. Fíjate ahora, vamos a llegar ahí, ¿ya? Subimos, llegamos a posición, ¿ya? Y ahora vamos a ir a buscar la pierna contraria. ¡Pum! Y arrodillamos. Fíjate. Sí. ¿Es lo mismo? No sé, te caché, pero no. La pierna es... Todo lo mismo hasta subir, ¿ya? ¿Sí? Vamos aquí, vamos acá, nos acomodamos, ¡pum! Estamos acá, pero busqué esa pierna, pero con esta mano. Y te atropello, fíjate, estoy aquí, pum. Ahí está, ¿eh? Y subo. Y otra. Y vuelvo. ¿Ahí está, eh? Dale otra vez. Si es súper simple, después tomar la rodilla que está abajo y atropellar. Atropellar a la persona, con el cuerpo. Vale. Sí, cierra la mía, guardia. En eso, estamos por dentro. Pesadito, y ahora que tranquilamente cambie la posición, dejo subir, eso sube, pum. Pero le meto mano de abajo, con esa rodilla. La rodilla la hago. Sí, así. Vamos. Ese es el que voy a con el cuerpo. Eso ya tengo que hacer. Exacto. ¿Ahí? Puedes montar o puedes quedar en ese. Ah, un guardia ese. ¿Antes? Ya. Y ve que es súper simple, toma la rodilla, hace tope con la rodilla y me atropellas. No se va a cerrar el cuerpo. Ahí está bien. ¿Está bien? Pero la guardia es en la. Cuando subes, puedes quedar así. Arriba del montado. Pero queda montado así. No. Después de la idea es, con esto también es ganar la espalda. Ya. Porque queda de lado, sí, se puede ganar. Después puedes hacer un montón de cosas, arrancar el brazo. ¿Está bien? Pero lo importante es raspar entre comillas y subir. ¿Ya? Con el ejercicio. Vamos a hacer lo mismo, un minuto cada uno. Eso, guardia primero, cierra la media guardia, atrapa y empieza a acomodarte, toma de pierna, acomódate, sube, pum, y a buscar el tiro de la otra, pum, y atropellame, eso, bien, y toma abajo, por acá, cierra la media guardia. Exacto, bien pegadito, bien pegadito. Acomódate, cambia la posición. Eso. Con la otra, con esa. Eso. Eso, acuérdate de cambiar la media guardia. Vale, estás ahí pegadito, con la media guardia. Empieza a subir. Eso. Cierra esto y ahí después cambia las posiciones, ¿cachai? Aquí ya estoy seguro. Ahora puedo cambiar la posición fácil y empezar a acomodarme. Ah, ¿verdad que yo veo? Sí. Thank you.
¿No es que esta la habíamos visto desde guardia de esta aquí? ¿Sí? Es lo mismo. Lo digo, mi Juaco, habíamos visto desde esta guardia. ¿Sí? Uno pateaba, entraba, llegaba acá y después atropellaba. Es lo mismo, pero más cerradito. Claro, más. ¿Está ahí? Se vuelve a hacer entre comillas un poquito más real. ¿Está ahí? Ahora vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, pero la persona va a estar acá. Yo no voy a ir a buscarlo en la guardia ese, fíjate, mira. Estoy aquí, medio guardia, solamente un pie por puesto, fíjate. Uh-huh. Y siéntate. Yo estoy aquí. ¿Está ahí? Y yo voy a buscarte, mira. ¡Bum! ¡Pac! Y me voy contigo hacia atrás. ¡Bum! Y ahora me la pierna, fíjate. Uh-huh. ¿Está ahí? Y ahora me empiezo a mover. ¡Bum! 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 Y hago lo mismo. ¿Está ahí? Fíjate, si no alcanzo la pierna, ¡pum! Tengo la espalda. Ya. ¿Está ahí? Pero ahora como ejercicio, vamos con la pierna. Y vamos a subir. ¿Ya? Dale tú, fíjate. Es lo mismo. Solamente que ahora tú traes a la persona. ¡Pac! ¡Pum! Y te llegas con el peso. Ya. Y cuando va con el peso, la persona que lo hace se va a apoyar un poquito. Sí. Y ahí tú, ¡pum! Cambias la media guardia. O la puedes cerrar al tiro mientras que vas bajando. Ya. ¿Está ahí? Yo estoy aquí, mira. Aquí estoy yo. Y generalmente cuando pasa la guardia, uno está aquí. Sí. ¿Está ahí? Y si te hagamos el tango, ¡pum! Dale. ¡Pum! 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 Eso. Eso. Subiste, ¡pum! Subiste, exacto. Eso. Eso puede pasar por el lado también, como te nazca. ¿Ya? Es lo mismo, pero ahí. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, si te fijas, estamos acá, están luchando, estamos aquí, y ya está esta posición. ¿Está bien? Y al tiro, las personas empiezan a... Antes de ponerte el peso, hacerte pum, tú voy a buscarlo. Sí, lo ¿está bien? Ya, lo vamos a hacer en un minuto cada uno. Gracias. Ya que cada vez se va asemejando más como una lucha. Sí. Son cosas, movimientos básicos, ejercicios básicos, como entre comillas situaciones reales. Sí. ¿Está bien? Porque si yo estoy acá, así, nunca, uno nunca va a estar así. Son pocas veces que la persona va a estar así, sí, luchando. Esperando. ¿Está bien? No. Ahí uno está aquí. Entonces, finalmente ya cerraste esa. Acá, exacto, estoy aquí. Llegué yo, Oscar, pum, doble. Y claro, te apoyo las manos porque no quiero. ¿Está bien? O puedo apoyar la cara. Tú sigues haciendo el mismo movimiento, mira. Sigue haciendo lo mismo. Eso, pum, pum, te puedo afirmar acá si quiero. Sigue haciendo lo mismo, sube la mano. Ya, eso. Y ya no buscan la pierna. ¿Está bien? ¿Ya? Son los buenos que dice, entre comillas, el vibrado. Que. Él lo hace de tal forma que son pocas las reacciones que puede haber. Son reacciones que uno dice puede hacer A, B, C, D. Yeah. Más no. Entonces tú ya sabes, ah, él va a hacer esto, él va a hacer esto. Yo sigo haciendo mi movimiento. Las reacciones que él va a hacer no me van a impedir hacer mi movimiento. Yeah. ¿Está bien? A menos que haga otra cosa totalmente diferente y ahí cambia todo el juego. Sí, pero si se mantiene el mismo juego, va a mantenerse enfocadito. Fíjate, mira. Pero un video que habla de lo mismo. Y lo subí al WhatsApp, ¿sí? Que subo video al WhatsApp y todos lo vemos. Un montón de gente ve los videos, pero lo dejo hasta ahí, no muestro la técnica. Está quieto. ¿Está ahí? Me la escucha. Claro, hasta ahí nomás. Si soy yo el que está pagando la weá. Y ahora yo. ¿Ya? No. Así, yo. No.
¿Ves que hasta veces se llega a esta situación? Sí. Uno puede estar así, yo puedo estar así, ¿verdad? Va, te voy a buscar a ti, te llevo atrás. Y me subo hasta acá, apretadito, para mantener el peso. ¿Está bien? Para que siempre estés tú apoyando las manos. Porque si subo antes, si te suelto antes, voy a estar libre. ¿Está bien? Date la pierna. Eso sube. Se gira. Y no vas a perder el tiempo. ¿Está bien? Esa es la idea. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero yo voy a intentar pasar la guardia. Fíjate que vas a hacer la misma reacción, pone todo. ¿Ya? Estás acá, pone las piernas acá. Un ejercicio que hacía, casi se hace siempre, ¿lo estoy? Estoy aquí, voy acá. Voy a llegar acá. ¿Okay? Llego acá. Y antes de pasar, tú subes. Y anda a buscar el under. Pum, abrazarme. ¿Okay? Ahí tu abdominal y. ¡Pum! Eso, fuerte el abdominal. Van a volver, te digo, volver aquí. Y es la misma posición que estábamos. ¿Cachai o no? Aquí. Pum. Aquí. ¿Está bien? Dice que la misma posición, fíjate, hace lo suponente de tu arriba. Fíjate. Hace Nico, el mismo pase de guardia que vemos siempre. ¿Cachai? Hace ahí. Lo que vean, pum, colectivo. Antes que me calle. Yo tengo que ir acá. Esto se llama el cuarto de guardia. ¿Está bien? Y es mucho más fácil subir la cadera. ¿Está bien? Pero, como ejercicio, vamos a meternos en la media guardia. ¿Está bien? Si quedamos ahí, es mucho más fácil. ¿Está bien? Es mucho más fácil subir así, cuando llegan. ¿Verdad? Y ando buscando. ¡Pum! Cosa que yo con el peso me va a llevar abajo. ¿Está bien? Muy, muy suavecito. Siéntate. Siente sentadito. ¿Está bien? Para que te acostumbres a esa posición, porque si no, cuando partas vas a partir así. Sí. Hasta que ahí me esté dando una ventaja de la mitad del cuerpo. ¿Está bien? Entonces de aquí yo tengo que hacer esto. ¡Pum! Y te mantengo acá, hijo, aquí. Yo ahora no te estoy dejando pasar, ¿está bien? Y ahora llevo el hijo sedado. ¡Pum! 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 Y exacto, ¡pum! El tiro. Eso es. Eso. Bien. Bien, bien, bien. Fíjate ahora. Yo voy a quedar en la mitad de la guardia, pasando la rodilla. Entonces el mismo movimiento. Sí, vaya a ver que es mucho más fluido. Cuando pasa un cuarto de guardia. No. Porque esto es media guardia. Estamos acá, media guardia. Entonces esto le dice un cuarto de guardia. Ay. Ya, tú haces el mismo movimiento. No te preocupes de mi rodilla. No. ¿Ya? Entonces, lo mismo. Subo, te mantengo arriba. Elijo acá y paso. Sí. Vas a buscar, no, cal, pum. Eso empieza a girar. Mucho más fácil, ¿eh? Sí. Mira. ¿Este? Sí, ahí vamos. ¿Ah? De hecho, voy a tomar el cuerpo así. Sí. ¿Este? Entonces. Pero ahora yo, a propósito, voy a cerrar la pierna para que después busquemos el lockdown. Todavía no hemos hecho el lockdown. No. Ahí estamos haciendo el ejercicio básico para poder acomodarnos en medio guardia. Después vamos a ver cuarto de guardia todo un día. Ya. ¿Este? Solamente cuarto de guardia. Va a ser un montón. Yo, pasando la guardia, llegando hasta ahí, ¿cachai? Y fingiendo el Nico, ¿cachai? Va a hacer un montón de cosas. O tú, frenando en el cuarto de guardia, haciendo un montón de otras cosas. ¿Está bien? Entonces hacemos ejercicio. ¡Pum! Entonces, y la mantengo acá. Que también te sirve. Sí. Cuando veamos botiña, ¡pum! Molesta la botiña, el tiro. Porque tú quieres quedar las piernas acá. Sí, pegando las piernas. Y un montón de veces hago eso. ¿Está bien? Hago eso, me quedan las piernas y ¡pum! Me muevo para abajo el tiro. ¿Está bien? Sí. Entonces, llegué acá. Tiro, pum, tiro, pum. Eso, yo como que hecho el tiro bajo la pierna. ¿Está bien? De aquí te estoy regalando, o sea, sí. No sé. En la lucha no lo haría. No, pero ahora como ejercicio lo vamos a hacer. Vamos, sube. Eso. Bien. Un minuto. Es decir, cada vez se está pareciendo más a una lucha, pero sí. Técnicamente. ¿Está bien? Porque se dice de ahí, hasta ahí. Ve los movimientos, pero verlo lo más cercano a la lucha. ¿Está bien? Mira. Porque ver esto así. Nunca pasa. Nunca pasa esto en una lucha. ¿Está bien? Sí. Claro, se ve bonito,
De básico se puede aprender así, pero es poco raro, después de la lucha lo voy a intentar hacer, no te hace nunca. No, claro. ¿Sabes? Pero no está mal enseñado, pero está de otra forma. Ya. ¿Está bien? No es bueno, no es malo, es diferente. Pero como es diferente, a mí me gusta las cosas que calma y lo esperan. ¿Está bien? Sentaditos, eso. Y te subo y ya tengo aquí un rato. Elijo. Vamos, cartito, ya te digo. Te lo tienes. Empieza a subir. Eso. Bien. Bien. Vamos a ver cuando yo lo asisto está bien. Pero. Ahora. ¿Y ahí elijo? Tiro. Eso, tú esperas un momento. Bueno, yo pase, ¡pum! Se tira. ¿Está bien? Sentadito, siempre sentadito. Eso. ¡Pum! ¡Ah! Bien. Ahí está. Bien, no vaya. Que cae en el suelo. Otra vez, culpa mía. ¿Está bien? Ahora eso, ahora yo. Estoy todo de buscarme. ¡Pum! ¡Ay! Me traes al suelo. Aquí yo apoyo las manos y no me traigo de nada. ¿Está bien? Porque así no tengo las manos para luchar. Claro. ¿Está bien? No se apúrate. Siempre cuando suba, manténlo. Sí. ¿Está bien? Manténme unos segundos y después pasamos. Ahí, eso, fíjate. Me aprovecha hacer. Yo voy a estar haciendo eso. Elijo un lado, dale. Pum. Pum. Tiro el tío de la piel. Esa es la tierra para el propósito del ejercicio. ¿Está bien? Si no tiras la pierna, más fácil para mí. No. Pero no sirve para el ejercicio que estamos haciendo ahora, ¿cachai? Eso. Estira. Eso. Pasa saliendo. Como la puedo hacer. Con mi toquilla. Tengo la espalda. ¿Está bien? Eso. Vamos aquí, vamos acá. Ahora. ¿Qué iba a mover después? Volvió. ¿Qué era? ¿No? Sí, ya entremos lo que está en el tiro. Sí. Ah, no. Es cuando no te dejas la pierna. Cuando ya esté arriba. Y yo dejo la pierna, la empiezo a abrir. Si hago la pierna, hacer pase, no me voy a poder poner. Sí, pero no puedo traslar. Pero puedo ganar la espalda. Ahora me lo cancho. Como lo que hiciste adelante. Ahora me lo cancho y gano la espalda. Ya. ¿Ya? No, mejor aún. Vamos al tiro a pasar. Bueno, esto es más difícil. Tómame así. Fíjate, te pones de tu bajo, eso, entonces, ya llega acá, fíjate. Acá, aquí, ya subí, pum, estoy aquí, hasta ahí. Veo que está la pierna muy lejos, ni siquiera voy a buscarla, está muy lejos. Hasta ahí, y ahora hago esto, ya. Como acá. ¿Cachai? Voy a buscar aquí. Toma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora yo voy a hacer esto. Me tiro hacia acá y te tengo. Estoy para poder ganar la posición. ¿Está bien? Pero llega hasta acá nomás. Ajustamos acá. Tomaste, veo que no vas a buscar esa y cierra acá. ¿Ya? Es un raspador, sí. Sí, más que nada. Bueno, ahí es para hacer banana split, pero lo vamos a ocupar para ganar la espalda. ¿Está bien? ¿Por qué? Parece que el banana split se puede hacer solamente de café por arriba. ¿Está bien? Pero lo vamos a ocupar para porque es muy fácil para ganar la espalda, porque ahí controlas la cadera de él. Sí. ¿Está bien? Y puedes ganar la espalda o montar, ganar 100 kilos súper rápido. ¿Ya? Entonces, vea, todo. Muy suavecito. Eso. Acá. Abraza, pum. Pum, pum. Cambia la posición de las piernas, de eso.
y lo hago así. Eso, ¿ya no vas a buscar acá? No tengo. ¿No? Y ando el tiro a buscar eso. Ese es como acá arriba. No, este acá, ¿cierto? Yeah. Y ahora pasa el cubo acá. Ahí. Eso, y ahora tomo por dentro. Tomo acá y tomo ahí. Eso. Ahí, ¿cierto? Eso, así. ¿Y esta? Sí, tómate las manos o las piernas. Ahí. Eso. Y ahora la pierna que está ahí, apóyala en el suelo. Yeah. Apoya el brazo en el suelo. Y empuja para atrás, mira. Y ahora esta cierra así, mira. Estás ahí, allí y cierra acá. Ahí está. Cierra así. Ahí. Fíjate cómo estoy yo. Y esa, tómate tus pies, tu mano. Espérate, ahí. Ahí. ¿Ahí? Sí. Ahora tú lo presionas así. ¿Sí? Tómame esta más arriba de la rodilla, así. Y hace fuerza así. A ver. ¿Escuchaste? Pero aquí, si tú mantén esa posición ya. Bien. Esta acá. Mira. Mira, le muestro mi mano. Estira con esta y esa no gusta en el hombro. Suelta. ¿Ya? Porque esta lo vas a buscar este hombro y esa aquí patea para allá, para la pared. Pum, para allá. Con fuerza. Mira, abre la pierna. Pum. Y le da un medio de la espalda. Y le da un medio de la espalda. Claro. Medio de la espalda. ¿Ves? Eso vamos a hacerlo luego después. Ahora solamente quiero que abra y mantenga ahí. ¿Ya? O estamos acá, me engancho, marca la espalda, vuelve. Pum. Y marca ahí. Pero te tomo como con la piel. Vaya a dejar que te agarre la pierna. No. Cierra nomás. Sin tirarme para atrás. Primero gana la espalda, mete el otro gancho, es súper fácil, sube encima mío. Ahí estoy. Y acá, para ganar la espalda. Eso, ¿te fijas? Bien. ¿Ya? Y ahora vuelve, porque ya marcaste la espalda, y ahora hace la posición de la mano al otro lado. Esa tendría que ser la I, ¿cierto? Pum, exacto. Esta mano. Exacto, y esa también. Tómate ahí. Así, ¿no? Eso. Y eso es esto. Eso, fíjate, está todo tu peso encima mío. Pero ahí no tenéis como... Claro, no puedo. Y si yo me giro para allá, pues para acá no puedo girarme. Si me giro para acá, estoy dando la posición, mira. Claro que me quedo. ¿Cachai, bro? Porque para acá no puedo girarme, porque está todo tu peso hacia acá. Lo único que usted necesita es girar para allá. Yeah. Y estoy reparando esa posición. Sí, ¿cachai? Entonces, ahí, ¿verdad? Sube, cuando llegues ahí, sube un poco. Hasta ahí, cinturón de seguridad. ¡Pum! Marca el otro gancho. Ese gancho ya está listo. Sí, ya está listo. El gancho difícil que el de abajo. Porque si en esa posición yo me dejo caer, tú quedas así. Con el gancho de abajo ya metido. Que el difícil que dice el juego, que es verdad. ¿Está bien? Tú sube aquí después. Entonces tú estás acá. ¿Está bien? Pum, sube. Mete ese gancho. Vuelve. Pum, pum, pum. ¿Ya? Y volvemos. Todo bien lentito. Llevamos una hora recién. Y le sube bien. Sube tu cadera. Y la meter el gancho, que se te va a costar mucho ahí. La tensión necesita mucha flexibilidad aún. Desde aquí, mantengo. Cuídate, tío. Sin esperar que yo pase la pierna, ¿cachai? Ves que voy para el lado del tiro. Sube. Eso, ya tengo un intro, estuvo rápido ahí. Ahí. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Ahí. Eso, ahí. Bien. ¿Está bien? Bien. Bien, bien. Es que te subí un poquito, como estás así, haces ese cambio de mano. Y ahí el tío sube la cara y viene el gancho súper fácil. ¿Está bien? Yo. Entonces.
tiro bajo la pierna, eso. Para... No, no te quedes ahí, tanto si te al tiro como pasar la guaya, ¿cachai? Mira que estoy, esta mano está acá, esta mano está aquí, esta boca acá. ¿Verdad? Claro. Como acá, punto acá. El tiro intenta pasar la guaya. Ya. Para que bajes, bajes tu peso. Dale. Dale, pasa la guaya. Baja, baja, baja. Esa es la idea, eso de bajar ahí. ¿Entendés? Para poder buscar acá. El tiro con el de rodillas, eso. Nunca dejes de mantener la posición, porque si te bajas así, como que te estés regalando. Claro. ¿Está bien? Dale. Fíjate, ahora vamos a cerrar el orto. Bien. ¿Ya? Entonces, fíjate que la media guardia normal, esta es la pierna, esa línea es la pierna. ¿Ya? ¿Qué arriba? Media guardia normal, uno hace esto. ¿Cierto? ¡Pum! Ahora vamos a hacer lo mismo, pero por el otro lado, mira. Juntamos las piernas. Lo mismo que hacíamos, pasábamos ahí, ¿cierto? Que llegamos hasta ahí, ¿sí? Esta la estirábamos. Ahora esta la vamos a pasar por debajo de la pierna de aquí. Y vamos a estirar. ¿Está bien? Sí, mira, fíjate. Allí. No te preocupes de las manos todavía. ¿Sí? Fíjate mi pierna. Estamos así la misma, ¿cierto? Sí, okay. Y hacíamos el ejercicio, hacíamos esto. ¿Sí? Mira, esta pierna va a ser esta. Y ese es el otro. O sea, fíjate, ponle encima. Vamos acá y arriba estiro. ¿Está bien? Me molesta mucho, sí. Y fíjate cómo tu vela baja. ¿Sí, está bien? Sube hacia arriba. Eso, si tú subes arriba, y baja tu cadera. ¿Está bien? Sale todo. ¿Ya? Molesta mucho. No es para tatear aunque bolear. Pero después sí, no se acostumbra. Si uno tiene una resistencia, sí. Al principio, molesta. Como le digo, yo le hice tatear una vez. La primera vez que sale hice, yeah. Le hice tatear. Porque no la espero que sea con una prensa. Y después ya se acostumbra a hacer algo simple. Ya no le baja nada. ¿Está bien? Primero cierra la media guardia normal. Ahí está la media guardia normal. Ahora vuelve acá. La normal. Eso, sí. Y aquí empieza a hacer el vuelto. Pasa la primera pierna. Esta pasa, estira saliendo. Pasa eso. Y ahora es así. Ahí. ¿Ves ahí? Ahora estira. Esa es la tira. Tira fuerte, tira fuerte. Esa te la lleva. Así tienes que mantener ese producto. ¿Está bien? Entonces fíjate. Estás acá. Estoy ahí, ¿cierto? Sí. Ya. Pasa la pierna. Pasa la pierna. Esta para acá. Eso es. Y esta. Ahí. Y esta cierra de aquí. Eso es. Ese es el bloque. ¿Está bien? Eso. Exacto. Y fíjate cómo mi cadera está abajo. Está mi cadera pegando cadera. ¿Está bien? Exacto. Y mantén la presión nomás, no hagas más fuerza. Un poquito más. Ahí. Esa es la posición que me molesta. Y de acá, mis ataques son súper mínimos. Claro, porque estáis sintiendo la presión. Exacto. De aquí, no te puedo hacer americano bien. Estírame la pierna, mira. ¿Cachai? ¿Ya? Americano no te puedo hacer muy bien. Asfixia tampoco. Porque estoy muy abajo, tengo que subir. Sí. ¿Cachai? ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es después salir de esta posición. ¿Cachai? Yeah. Que es la difícil porque tenemos que llegar a las dos manos por dentro, doblando. ¿Está bien? Luego esta mano está por fuera. ¿Está bien? Hacer otra vez. Con esto. Acá. Mira, ponemos normal. La primera posición. Pum. Pum. Y cierre. Eso, bien cerrado. Eso es. Aquí ya está, entre comillas, todo dicen, ya está pasado. Sí. ¿Está bien? Pero. Pum. Acá. Estira el frente a vos, ¿veis cómo bajo tu cadera? ¿Está bien? Esa es la idea. Esta mano se mantiene acá por mientras, no hace nada.
y vamos a hacer. Esa es la idea. Pum, ahí. De aquí no estoy haciendo fuerza, no, estoy aquí nomás, manteniéndola. O sea que si te vas a subir tu cadera. Ahí lo levanté, claro, ahí hago la presión. ¿Ya? Hace fuerza con esta. No, apriétala, apriétala. Esa es la idea. Generalmente casi todos hacen eso. Sí, o sea, se confían en eso. ¿Entendés? Entonces ahora, ¿cómo libero este brazo? No puedo ni poner el hombro en el... No, molesta mucho, ¿sí? ¿Entendés? ¿Cómo libero este brazo yo ahora? ¿Entendés? Pues ¿cómo lo saco? Claro. Vamos acá, presiona acá. Fíjate esta mano. Aquí. Hago dos acá. ¿Ya? Hago dos acá, hago presión y ahora meto el codo, mira. Empiezo a luchar y meto el codo. Metí el codo y ahora con mis piernas subo. Uno. Y otro. Manténlo, no te caigas, no te caigas de eso. Y otro acá. ¿Estás ahí? ¿Ya? Esta otra hace un poquito de presión porque esa otra se levanta y esta mano va a sobre este hombro. ¡Pum! Los dos hacen presión. ¿Ya? Hacen presión, pero esta se va a tirar sin presión nomás. Y este codo se estira y se mete por debajo. Vamos a hacer, cuando este codo baja, entra, ¡pum! Los dos entran. ¿Está? Pero estamos acá. Cuando va a entrar, esta viene a hacer esto ya. Es el ejercicio que decíamos antes. Claro. ¿Ok? Estamos acá. Lo subo, así, con la mano. Está bien estirada y subo la rodilla nomás, pero con la presión, la rodilla bien junta. ¡Bum! De la cadera, sube. No. Y ahí puedo entrar fácil, dobla. Sí. Y después si quiero vuelvo, pero me maté, ¿por qué no mojado? Ya lo tiro para... No, primero pongo mojado a buscar la pierna, pero primero así. Primero vamos a hacer eso. ¿Ya? Si la persona baja el peso, se tira hacia atrás, ¡pum! Digamos la posición al principio. Esta pierna que está haciendo eso, se libera. Y vemos la línea. Yo ponte siempre, me pasa que cuando estoy luchando, siempre estoy, me dan la guardia. Entonces si estoy así y no tengo la media guardia, estoy, me tienen como haciendo como ponte palanca. ¿Ya? Y ahí yo si zafo una palanca, ¿puedo llegar a hacer un lockdown de acá así como ya pasado? ¿Y cómo está el pasado? ¿Cómo es la pierna? ¿Cómo está? ¿Cierto que estamos así luchando, cierto? ¿Ya? ¿Y acá? No, me tienen en guardia. Ah, montado. Montado. ¿Ya? Y ahí yo ponte, gano, le gano. Sí, sí, voy a ir metiendo. Sí. Ya está, ya, ahí, méteme en guardia. Ahí hay que empezar el lockdown. Ahí, entonces, ahí yo lo podría... Sí, quiero la cadera amarilla. Al otro lado, al otro lado. Eso. Ahí. Y ahí está el lockdown. Y ahí tendría que hacer... Por dentro. ¿Por debajo? Eso. Esa, vean, esta doble la pierna. Es, y estamos acá. ¿Verdad que estirando? Y ahí estirando la pierna. Ahí sigue loca. Sí. No se lo logró. Si salgo un pie ya ahí podría... Sí. Que puedo a ver cómo sí. Buscarlo. Hasta ahí después cuando ya tomamos, si logramos hacer el lockdown, sí. Vamos a empezar a ver el lockdown de diferentes funciones. Yo hago el lockdown desde la guardia cerrada. Y estoy acá. Como ya cerrada, ¿sí? Yo solo lo meto, mira, yo solo hago esto, propósito. Pum, lo tiro por acá, yo solo lo meto. Pum, 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 por cerrar el orto. ¿Está bien? También estoy montada, estiro ese brazo, esa pierna, pongo la pierna, empujo más, pum, lo. ¿Está bien? Yo solo busco el orto, yo llego a esa posición, a propósito. ¿Está bien? Para poder hacerlo, como me sale bien los raspados, yo llego a esa posición, me siento seguro. Y empiezo a moverme para los lados. ¿Está bien? Dale tú. Entonces, medio guardia normal. Y la presión. Pum, pum, pum. Empieza a llegar el lockdown aquí ahora. Esto. Ahí. Esa, esa rodilla, exacto. Cerraste y ahora tiras. Ahí, ahí sí, ahí está bien. Entonces ya lo vi y sí que está bien. Entonces, yo voy a hacer esto. Intentar subir aquí. Esa pierna. No, no tiene esa clase de tabla. Esa mano en el cuello. Aquí. Hacer ese espacio. Y ahora es así. Y este. Por debajo. Mira, por ese espacio. Exacto. Hace, sube, no hace fuerza. Y ahora esa.
estoy cómodo. Eso, mira, más fácil, mira. Mantén esa posición. Está cierto, relájate. Está cierto y hace eso. Pero esta mantiene esta área, claro. De aquí, sube, pum, exacto. Y esa se hace, pum, baja. Y ahora mira, ya está ahí, yo subo con las piernas. No, sube. Y abrázame. Pum, estiro. ¿Te fijaste? ¿Ya está bien? Ya, claro. Y aquí, si yo llego a hacer esto, ya está en la posición del principio, mira. Ahora se va a abrir el lockdown. Eso, pum. No, esa no. Ahora todo para ahí. Esa abre el lockdown. Y hace el mismo ejercicio, mira, vale. Giro por el lado, giro por el lado. Pum, pum, pum. Saliste. Ahí está. ¿Cachai? Claro. ¿Ya? Ya. Entonces, te voy a pasar mi guardia, te voy a apretar. Cuando te apretes, tú relajas, tú ya estás en esa posición y tú vas de abajo ahora. No. Arriba ya te llegaron. Ya estoy. Al tiro. Pasas la pierna, ya vuelve. Cuando pases la pierna, estás acá, ¿cierto? Cuando pases también, te pasa la cortita. Cuando la pases estirada así, porque si no, no voy a poder llegar aquí. Fíjate acá. Bien cortita, ahí puedes hacer eso fácil. ¿Está bien? Como empezarla como de por acá. Claro. No, esta... estoy haciendo la muy acá. Sí, ¿no? estoy haciendo esto. Bueno, ¿y cómo ahí? No, ni yo me llevo, ¿sí? Ahí. Bien cortita esa pierna. Ya. Entonces. Estoy acá. Subo. Me mantengo un poco. Voy a girar, estírmete. Eso, y yo. Ah, y llegué acá. Me sigue siendo más bien. ¿Sí? ¿Sí? Eso. ¿Qué me gusta? Ahí. Y ahí. Eso. Ready, me cuesta, No, sube la... Eso, y ahora al tiro abrázame. Pum, eso es. Entonces, yo estoy acá, sigo por ahí, ¿no? Pum, y ya me voy a meter acá. Sube. De rodilla. Eso. ¿Está bien? Si yo perdí, es súper fácil perder el equilibrio ahí. ¿Está bien? Entonces, acuérdate. Estás acá, ¿cierto? Estás apretado. Primero que pones, lockdown. Pum, pum, pum. Mano, para hacer espacio, no tanto para empujar la cabeza de él, sino para hacer un poquito de espacio del hombro de él. Pum, hiciste el espacio, hiciste esta mano, con las dos, harto espacio. Y solamente está, hace fuerza para mantener, para hacer esto. Sí, lo voy a agarrar. Llegaste a hacer esto y el tiro, pum, sube la rodilla. Ay, ya estoy, sube la rodilla, ¡pum! Y el tiro, tomaste. Y después ya, voy a hacer el video. Estoy viendo cómo reacciona él. ¿Ya? Pero primero lleguemos ahí. Ya. Entonces, vamos aquí. Pum. 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 Eso. Ahí eso va a ser más rápido. Eso. Ahora. Ahí. Sube. Eso. Y sube el tiro. Y abraza el tiro. El tiro. No, tiene razón. Eso. Siempre busca eso. Si hago esto. Tú ya mantente esa posición. ¿Está bien? Mm-hmm. Esa es la idea, lograr el ándalo. ¿Está bien? Doble ándalo. Y yo voy a estar aquí en apoyo. Y ahora fíjate, tengo todo el peso arriba y no vas a poder hacer el giro que hacíamos antes. No. Pero ahora sí vas a poder hacer la silla eléctrica y el otro raspado. ¿Está bien? Ya, pues. Lo mismo. ¿Ya? Entonces. Vamos acá, por qué posición yo voy a llegar a media guardia. Pum, pum. Eso. Se va a con el tiro. Eso. Presión acá. No lo veo en la mano. Eso. Pum, sube la rodilla. Y al tiro abrazo. Eso. No intentes girar, abraza nomás. ¿Está bien? No intentes girar. Si giras igual vas a poder quedar. Acá, mantengas así nomás ahora. ¿Está bien? ¿Ya? Voy a agarrar esta pierna. Después salir así como la... No, la silla eléctrica. ¿Ya? ¿Está bien?
Pero no intentes girarme el tiro, porque yo tengo todas las manos libres, acuérdate. Voy a poder hacer muy buena base. Entonces tú intenta tirar así. Mira, me deja hacerlo yo. Para que veas que yo mantengo. Me mantengo aquí. Tú estás intentando, cuando me subes, estás intentando hacer. Sí, estoy dando el tiro de doble. Exacto, tienes las piernas más para allá, ¿no? Manténme aquí y como estás arriba, después al bajar, puedes hacer la U para acá o para acá como quieras. Por eso ese ejercicio que hacíamos, que era así. Porque es hacer lo mismo, pues llevas acá arriba, ¿está? Y después si tú quieres haces eso, ¿está? O haces eso. ¿Está? A ver si te da. Vamos acá, llegame de guardia como quieras. Esa pierna. Exacto. Eso. Eso. Se tú. Y aquí. Pum, te bajo. ¿Está bien? Hacia acá. Hacia acá, fíjate que tengo vida. Aquí te lo puedes, aguanto. ¿Le hago eso o no? ¿Y ahí? Pum, pum, te voy a ver. Aquí me mantengo. ¿Está bien? Mira, esa es la idea. No te marcas bien, que te quedes con la cabeza. Y ahora sí, mantente, mantente. Mantente fijo, mantente fijo. Esta ahí, esa es la boca derecha. Esta, pum, pum, pum. Y esta sí, esta es la silla eléctrica, mira. ¿Está bien? ¿Ya? Pero, la idea después es derecha. ¿Está ahí? ¿Ya? Entonces claro, la persona no se va a dejar hasta empezar a firmarse. ¿Está ahí? Hasta a veces me pasa que la gente no sabe al principio, ¿está ahí? Y lo respeta a sí mismo. Llega ahí, espera. ¿Qué tengo? Llegué a esta posición, doble under, metí la venda, la viene por dentro, haces esto, ¿está ahí? Ya, me ha pasado, pero me ha pasado con blanco nomás. Que me afirma en el cuello y yo giro. Pero finalmente no. ¡Pum! Se apoya. Porque no los deja. Pero cuando se apoya, ahí empieza la lucha. A salir para allá. A salir para allá. Saliste para allá. La rodilla ya en el hombro. Y empiezas a hacer la presión. Hacia allá. Y está hacia abajo. Para hacer la sierra, que vale mucho. Sí, pero se van a la pose. ¿Sí? ¿Sí? Ah, no, lo recomiendo. Pero igual la vamos a marcar ahora. Porque igual sirve para mantener la presión para después subir. Y suba. ¿Está bien? Hazlo tú, mira. Fíjate. Llega al doble anda nomás. ¿Está bien? Y yo te digo para dónde ir. Estamos aquí. Pum, pum. 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 Eso. Dale. Pum. Pum. Tum, tira más arriba, afírmate y me mantengo. Entonces, y ahora con esta, anda a buscar mi, por debajo de mi pierna. Eso es. Y ahora con la pierna elevada, gira mi silla y te saca el cuerpo para allá. Eso es. ¿Así? Sí, ahora que mi pierna toque tu oreja, eso, y ahora con tus dos piernas, con tus dos manos, pasamos la prensa acá abajo. Sigue, sigue nomás. Eso, y hacia abajo, y esa estírame. Más. Más, entonces claro, yo voy a estar así, acuérdate. Mira, yo voy a estar así. Sí, porque ahí. Lo que llega esa mano. Con la cadera así. Igual voy a subir. ¿Está bien? Uh-huh. Además que está la presión de la pierna. ¿Está bien? Estoy. Con el estanco. ¿No? Entonces. Bien lentito. Ya todas las cosas. Llego acá, ¿está bien? Me empujas, llegas adentro, me levantas, llegas adentro, ves que mi rodilla está arriba, porque si mi rodilla está abajo, igual me voy a girar para allá o para acá, ¿está bien? Pero empieza a jugar con eso, para levantarme la rodilla. Cuando me levantas la rodilla, pum, la puedes sacar. Me la atrapas. Pum. Y que mi rodilla esté acá. No. ¿Está bien? Entonces que no me afirmes con esto, me afirmes con esto. ¿Está bien?
si yo llegara a... Bien, dice el tiro loco también. ¿Vale? El tiro sube. Eso, el tiro, mete esa. Eso, voy a levantar mi rodilla. Cuando con... Bien arriba eso. Y empieza a salir para allá. Para acá. Así. Eso, empieza a salir, saca esa mano. Esa, mira, esa empuja este brazo. Eso, para dejarme más, ¿te dejas? Esa es la idea. Sube nomás, mira, sube. Eso. Ahora, entre más te alejes, más espacio tienes para subir. ¿Está bien? Por eso, cuando estás acá, llegas aquí, ¿está bien? Pum, doble under, subes, tomas, y esta mano empieza a luchar, a empujar, empujarlo y a salir para allá. Claro, y tienes todo este espacio para poder hacer esto. Esto vas a hacer. ¿Está bien? Aquí. Ahí salaste. Muy bien, lo que tengo el tiro. Dame. Tira el brazo. Eso. Fíjate dónde está mi pierna. Mira. Si estamos acá, mi pierna está abajo. Empújame. Si se mantiene esa, y hace. Manténla. Y hace el ejercicio del que vimos. Mira dónde está mi pierna ahora. Ahora no, Carla. Empuja más fácil, sube. Es bueno que no importa mucho el peso. Este es el reto, lo más pesado de ella. Este es, no importa mucho el peso. Ahora mismo. Súbeme y agárrate. Quiero tener primero el tiro, agarra. Tener primero cerca, agarra el tiro. Empieza a empujar. Bien, súper. Empieza a empujarme después. Con la mano que está libre, empieza a empujarme. Este me empuja y esta, como sea. Alejarme, y esta acá. Y el otro se va a empezar a alejarme. Y ahí, cada vez que más me aleje, ahí voy a poder subir facilito. ¿Cachai? Igual realmente cuesta subir porque estás con la pierna cerrada, pero te voy hacia arriba. ¿Ya? No cuesta más con la guata, hombre. No, no importa. Si te mostramos unos videos de unos cabros, no importa eso. Es agarrar el ritmo. ¿Está bien? Claro. Cualquier cosa nueva, cualquier técnica nueva cuesta. ¿Está bien? Pero empieza a hacerla. Lo más importante es cerrar el lockdown. Cuando tienes la lucha, pues vos debes cerrar el lockdown. ¿Está bien? Y de ahí tómate tu tiempo. Yo ya empiezo a manejar el. Calma, con eso me dice el tirado. Calma, paciencia. Si no tienes el undercut, empieza a buscar el doble undercut. ¡Pum! Gasta el doble undercut. Mantente así. Un rato. No te desesperes. La otra persona de arriba va a empezar a hacer cosas. ¿Está bien? Esa pierna está agachada, esta pierna está enganchada en el lockdown, no la va a mover. Tiene que poder mover esa. Si la aleja, va a estar más en desequilibrio. ¿Está bien? No va a estar tanto para atrás como si la pierna si está alejada, cierra el lockdown. ¿Hacia dónde tú? Doblando. Eso es. Si la pierna está alejada, ¿está bien? Mantén esa presión. Eso. ¿Ya? No tengo mucho apoyo. Empieza a girarme con esa. Eso. Empieza a girarme esa con la pierna arriba. ¿Cachai? Si yo me mantengo así, no tengo mucho apoyo. Con las manos nomás. ¿Cachai? Tarde o temprano, sube la rodilla. Sube tu rodilla. Y sube mi pierna. ¿Cachai? Si tú subes rodilla y no subes mi pierna, ¿cachai? Estoy más... Más inestable. Voy a subir mi pierna para estar... Van a ver más base. Entonces ahí puedo hacer... Ahí empiezas a alejar. Primero aleja el brazo más cercano. Ahí. Y va a hacer eso. ¿Está bien, no? Sigue, ahí. Sigue, 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 sigue,
Caché la mano que está más cercana, después la otra. ¡Pum! Venga, corriste bien. Ahora corre tú, estoy acá. Estás así, ¿cierto? Estás acá. ¡Pum! 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 Y sube. ¿Entendés? Hacele todo el espacio para. Hacele tranquilo, está bueno porque. ¿Y abuelo qué? Cuando estás así, estás como más echado. Sí. Estás más. Sí. Y yo para atacarte tengo que volver. Sí. Estás tranquilo, ¿no? No tienes ningún ataque ahí. ¿Está bien? ¿Y qué voy a hacer de allá? Estoy acá. Estoy así. Estoy acá. No voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Hasta ahí todo voy subiendo nomás. Hasta ahí tú ya tenés todo ganado. Ya tenés raspado. Listo. ¿Está bien? Una vez más, una vez más. Después vas a hacer la ayuda. Vamos aquí. Pum, pum, pum. Será lo que sacaste. Ya salaste súper bien el tiro. Será que es lo más importante, salarlo rápido. Pum. Pum, súbeme. Voy a subirme. Y abrazar. Eso. Viste la rodilla arriba, el tiro, tómala. Pum, el tiro empieza a empujarme. Pum, eso. Eso, eso. Sí, 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 tú, sigue tú. Si yo voy a sentir giro más rápido, ¿qué sé? Listo. Exacto. Una consulta. Aprovechando que estoy en esta posición. ¿Sí? ¿Cachai? Que siempre me hace. Cuando estoy acá. Uh-huh. Y como que me hacen una llave de acá. Esa es como le hace izquierdo, ¿o no? Que te hacen como de aquí y como que me dejan así. Te dejan sin aire, ¿no? Así. ¿La pesca física? ¿Eh? No, pues es una under. Una, como un triángulo de brazo. Porque estoy ahí, ¿cierto? Sí. Y yo estoy como. Ya, imagínate, estamos mucho y acá tendría que. ¿El yo? Yo tengo que hacer ahí. Ah, sacar tu cuerpo hacia allá. Entonces, sí, como. Ah, está. Y ahí apretar, hacia un anterior. Sí. ¿Este? Como ponerme en el mismo lado del brazo que está doblado. Exacto. Siempre el mismo lado del brazo que está doblado. Veíamos también ese. No, sí, que siempre me hacen y como. Después estaba viendo como video. Y me salía como en G. Me salía como Ezequiel. Ah, el de, no, pero el Ezequiel es con la mano y te empujan así. Hasta ahí está un andrag. Un arm triangle. Hasta ahí tengo de brazo. Ya, esa era yo. Vamos acá. Meña guardia, tiro, dale. Dale. Meña guardia. Y el tiro cero grosso. ¿Cachai que lo cero rápido yo también? Sí. Acostúmplate eso antes. ¿Este? Tomo la pierna. Empiezo a empujar, lo que sea, que de aquí no puedo empujar mucho. De aquí empujo más. Y ahora empujo más. Sí. ¿Está bien? Sí. Y aquí empiezo, tan lejos. Tú solo venías a mí. No, tú solo venías a mí, tú también venías a mí. Te mantengo acá. Sí. ¿Está bien? Te mantengo aquí. Sí. ¿Está bien? Y de aquí, empiezo a subir. ¿Está bien? Sí. Entonces, acuérdate. Pum, primero, lota. Sí, sí. Ahí te sientes seguro. ¿Está bien? ¿Ya? Ahora, al tiro, intenta tiro buscar doblándolo. ¿Está bien? Cuando te tiro para pa arriba, o cuando tenés siempre o siempre tenerlo. Claro, como sea. Y claro, estoy con el. Estoy con el. Y lo hago acá, ya estoy acá, ¿cierto? No, mira, estamos luchando. ¿Está bien? Me llevo acá. Oye, ¿está esta posición? Exacto. Siempre, siempre he vuelto. Y no hago el otro medio fácil, yo vuelto. ¿Está ahí? ¿Ya? Entonces, al tiro, pum, mandó a buscarme. Tú anda, eso, pum. Y ya tienes tú ganado. Te das el lockdown y venga la pierna. A lo que al tiro la rodilla. No, sube, sube. A lo que al tiro no cae la rodilla. Pum, empújame ahora. Pum, pum, pum. Y ya tenía el tiro. Listo. ¿Está ahí? Sí, esa era lo que vimos en la peor sí, posición. La peor parte. ¿Está ahí? ¿Cachai, no? Ya. Entonces, estamos luchando, cualquier cosa, pum, pum. Tanto por acá, me pone la rodilla. Al tiro busca la rodilla. Eso. Cierra el lockdown y al tiro súbeme. A buscar la rodilla. No, de aquí, mira, mi pierna está abajo. Ah, súbeme tú. Ya, sí, ya tiro ando acá. Pum, y el pie empieza a empujarme. Empieza a empujarme. Eso. Pum, ¿quieres subir? ¿Cachai? Se sube siempre. ¿Cachai? Ya, por eso te digo, yo la voy a buscar, yo me meto. Pum. ¡Pum! Yo me meto en la posición. ¿Está bien? Yo hago todo, no espero a que la persona me. No, si se la, esa, estaba viendo la peor posición. Entonces, ¿está bien? Cuando el lucha podría ser como que lo espero que me llame la guardia o algo así. ¿O yo voy a buscarlo? ¿Está bien? Sí, tú andas a buscarlo. ¿Está bien? Bueno, parte de la. Hagamos una luchita.
Y anda a buscarla tú. ¿Ya? Muy suave, pero tú piensas en el lockdown. Media guardia, lockdown. ¿Cachai? Pum, al tiro hasta el suelo tú. Pum, pum, tómame, al tiro al suelo. Eso es. Ya está ahí, mira, pum, al tiro. Pum, pum. ¿Sí? Al tiro, pum, tómame. Pum, pum. Tú no transmitiste, llegaste a la posición, ya le hiciste el tiro. Sí. ¿Este? Es súper común. La media guardia es una de las guardias que más se hace. ¿Cachai? Siempre. ¿Por qué? Porque si yo voy a estar acá, ¿cachai? Si te voy a pasar la guardia y tú vas a defender, sí, lo más probable es que quedemos media guardia. Sí. ¿Estamos en media guardia? ¡Pum! Al tiro de la sala a buscarme. ¡Ah! Me trajiste y al tiro la pierna. Si se vi la rodilla arriba, al tiro no a buscarla. ¡Pum! Me empuja, me tiro. Empieza a empujar. Capaz, la gente empieza a empujar con el brazo más cercano tuyo. De tu brazo. Eso. ¿Te cae? Y ahora voy a empujarme mucho más con ese. ¿Cachai? ¿Cachai? Mira yo. ¡Pum! Por cierto, empiezo por poco el brazo más cercano. ¿Cachai? Ya vi que está mi bola, el tiro no tiro. Lockdown, tiro. ¿Cachai? ¿Sí? Entonces, ve que la pierna está entre medio. ¡Pah! Lockdown, al tiro. ¿Cachai? Doble antes. ¡Pum! ¡Pum! Me rodilla el tiro. ¡Ah! Pasaste. Pasaste acá y empieza a empujar. Empujar con esa mano. ¡Pum! Para subir. Es súper simple, si no es difícil. ¿Cachai? No es difícil, es una técnica muy simple. ¿Sí? Pero, a veces me estresa tenerla en la mente. Loco. Como loco, lo que más se libera, o lo que más gana, o la cosa que más gana, me han dado la entrevista. ¿Está bien? Y en las entrevistas anteriores, antes, él decía, ¿qué vas a hacer? Lockdown y eléctrica. Lockdown y eléctrica. Y ahí se tira otras cosas después, con vaporizadores y otras cosas, que son cosas técnicas, pero él le dice, lockdown y eléctrica. Lo que vamos a hacer, ¿qué vas a hacer? Lockdown y eléctrica. ¿Y fue lo que hizo? Sí, bueno. El tiro se dio, ¡pum! Medio guardia. El otro le pasó la rodilla, cuarto de guardia. Y estaba ahí, que no pasara. Porque el Floyd ahí súper bueno para pasar la guardia. Y ahí se mantuvo. Hasta que la rodilla de él, que está acá, entró, ¡pum! Empezó a cerrarlo. Y ahí empezó a hacer su juego. Es que entonces, a mí me viene, porque como yo soy más como más pasador, y cuando me tiran el tercer guardia, entonces ahí lo puedo sacar y darlo vuelta y ahí. Sí, lo tiro. O cuando te rato. Sí. Pero intenta buscarla. No te hace bien el tiro, vas a ir al tiro. Nadie lo conoce. O sea, la. A mí me tiene miedo. Me viene mi aguardia, el tiro empieza a correrse para atrás, a salir. ¿Cachai? El tiro no vamos a buscar. ¿Cachai? Tu vida lo va a subir el lunes, más. ¿Cachai? ¿Ya? Entonces, lo mismo, empiezo a buscar a Lula, pues quédate sentadito. Eso, yo empiezo a pasar, tú muévete para un lado, evito el pase, bebe las piernas y métete tú, pum, y al tiro vuelve. Anda, es lo más importante, ¿sí? Porque así me mantienes de aquí para arriba atrapado, no va a estar así, voy a intentar empujarte la cara nomás, pero mayor ataque casi no hay, ¿está bien? ¿Ya? Y pues mientras que me mantienes cerrado acá, lockdown, pum, cerraste el lockdown y empieza a jugar con el desequilibrio mío para poder subirme esta rodilla. Me subo esta rodilla, pum, y empecé a empujar. Y ya está listo. ¿Está bien? Eso es lo bueno de sistema de templanes, de librado. Uno va A, B, C, D. Te equivocaste en D, baja uno, sube uno. Y te mantienes, pero siempre te mantienes seguro. ¿Está bien? Ahí tengo una posición fija. ¿Sí? Estoy aquí. ¡Pum! Al tiro. Llegaste, ¡pum! Al tiro, vamos. Eso, y al tiro, ya terminó esta otra pierna. Esta, está arriba. Yo la bajé ahora. Empieza a jugar. Ve a subirme la rodilla. Esa, ahí. ¡Pum! 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 Estoy dejando. Fíjate, ahora vamos a ver algo que si no me dejo acá, ¿ya? Pásame la pierna por encima de tu cabeza. ¿Está ahí como qué? Sí. ¿Está ahí? Claro, y fíjate ahora, lo mismo, pero yo voy a llevar el peso encima tuyo. Y pasaste el peso encima de mi cabeza y voy hacia donde están, hacia donde yo te llevo mi peso. Fíjate nomás. Y vais a ver, eso lo vamos a ver después, porque quiero que te centres en el lockdown y en el paje. Pero voy a ver que si aunque yo haga base y no voy a poder subir, porque te estoy empujando hacia allá, ¿cachai? Tú pasas la pierna por encima, pum, y sube el tiro.
Estamos acá, llegamos acá, al tiro, pum, y caí conmigo al suelo. Y hasta mi pierna. A ver, se sale el lockdown. Eso, y aquí donde está mi pierna, pum, me tienen que buscarlo. Empieza a empujar. Y aquí me voy para acá. ¿Hasta ahí? Y esa va a ser la moneda, primero, así. Tum, y fíjate todavía. ¿Me ves por acá? Sí, sí, desde acá. Pum. La misma posición. ¿Hasta ahí? ¿Por qué? Tengo salida. Si por X motivo tengo muy buena base, pero que viene elástico, tengo muy buena base, ¿cachai? Así estoy. Tengo muy buena base, no puedo subir porque estoy empujando hacia allá, ¿cachai? Pasáis la pierna por encima, ¿cachai? Y me puedo raspar por allá, o si yo pongo el peso, me raspo. Corto, ¿cachai? Igual voy a estar raspado. ¿Ya? Casi nunca sale. Esa. A mí me salió con el gladiador esa, porque puso muy buena base. Pum, le voy a hacer la pierna por encima, pum, lo giré. ¿Está bien? Y generalmente con el raspado normal del doctor funciona. ¿Está bien? Así que por ahora pongo mano en ese raspado. ¿Ya? Entonces le voy a hacer 5 minutos, una y una. No. Venga, hasta 5 minutos. ¿Ya? Así como, entre comillas, simulando la lucha, pero tú búscala. Ya. Y acuérdate, llegaste. Estás acá con una pierna hasta lo que sea acá y es media guardia. ¡Pum! Empieza a traerlo. Anda a buscarlo tú, no que yo te ponga el peso. Tú tráeme. ¡Pum! Para generar eso. Si estoy aquí y tú vienes para acá y me llevas para allá, ¿sí? ¿Sí o sí? ¿Cachai? No me quedas de cara, nadie saca de cara. ¿Cachai? ¿Cómo van a hacer eso? Y empieza a cerrar el doctor, empieza a trabajar sin soltarme de acá. Voy a estar aquí. O lo más que voy a empujar la cara, pero igual voy a estar así. Y voy a estar preocupado de acá arriba. Mientras tú traes el lockdown tranquilo. Yo. Y echarte el lockdown con estas, que tenés dos seguros, abajo y arriba. Empezar a jugar con mi desequilibrio para subir la pierna. Y ahí la suelta. Y ahí la pongo. ¿Ya? Entonces. Una y una. Primero tú, después yo. Generando una lucha. Eso. Un pasaje. Eso. Bien. Bien. Dale yo. Eso. Dale, sigarte, sube. No te dejes. Eso. Oye, siempre mantener el equilibrio, siempre mantenerte arriba. Nunca dejar de raspar. Eso. Abrázame. Eso. Eso, no es tu juego nomás. Eso. Bien. ¿Ves que es simple cuando llegaste a esa posición? Cuando llegaste a la posición es súper simple. ¿Está bien? Sí. Es que tu peso estaba para allá, entonces ni siquiera necesité empujarte. No necesité empujarte, ¿cachai? Sí, sí. Subí nomás, pum. ¿Cachai? Y hice esto. En vez de empujarte, hice esto. ¿Cachai? Sí. Pero hice todos los pasos igual. Hice todo igual. Solamente no hacía empujarte porque tú te. No creaste la mano y hiciste esto. ¿Cachai? Ah. Vaya, siempre apoyo. Nunca te dejes. Por dentro, no por fuera. ¡Pum! Las dos. Y que corre. ¡Ay, eso! Escucha. Eso, empuja. Vas a dejarlo encima. ¡Eso! Bien. Entonces se mantengo. ¡Pum! Pasé la pierna, porque todo mi peso está para allá también. Se ve está libre. ¡Pum! Lo voy a pasar súper fácil. O con un poco de esfuerzo.
Fíjate, fíjate tú. Eso. Mantente, mantente. Sí. Eso. Ahí. Con esa pasada le doy. No sé, sí, es molesto. No, es molesto. La posición, porque es muy abierto. Sí. Que hay muy abierto. Y de no tener buena elongación. No, te tapé el tiro. ¿Entendés? Yo harto lo he hecho tapear así, quería raspar nomás. Y lo he hecho. Bien. Y lo he hecho raspar, lo he hecho finalizar. Haz lo mismo, que tenés dos grandes. Entonces tú estás molestando nomás. Anda a buscar la pierna. Voy abajo, empújame con tu cuerpo. Eso, tengo que subir la pierna. Empieza a empujar ahora, empújala. Si no puedes empujar esta, empuja la otra. Empújala. Eso es, fíjate ahora. Ahora sí voy a empujar esa. Sube, sube, sube. Eso. ¿Entendés? Pues si voy a buscar la más difícil, te va a costar más. La más fácil. Pum, pum. Y yo por apoyo. Pensaba que la que está acá, esta, es más fácil. Es más. Con esa es más fácil que caiga. No, no, es que. ¿Cómo, cómo me vas a empujar con esa? Te va a costar más. Entonces, mira, cierra el otro. Cierra el otro, toma acá. Sí, está muy cierto. Y con esta mano, ¿cómo me voy a empujar esta? Sí, no me cuesta, empújame esta. Y eso, claro. Y por inercia, claro. Esta va a ser apoyo, va a estar más cerca. Y ahora vas a poder empujar esa. Y siempre desde la axila. Eso. ¿Está bien? Porque si empujas desde el codo, no. Pum, pum. Claro. Dame la axila, no importa lo que haga. ¿Está bien? Porque claro, acuérdate, siempre apoyo. Me empujas este hombro o esta axila, pum. Y la mano que está acá, yo no voy a estar así, poco apoyo. Pum, voy a estar ahí. Hasta ahí, pum, 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 siempre voy a estar manteniendo. Y si me empujo por allá, bueno, la cosa me pega por encima. Hasta ahí, y si sigo muevo, sigue en movimiento. Bueno. Hasta ahí. Entiendo. ¿Sí? Está bueno el. Llevamos dos horas. Dos horas, una hora de lota. Una sola hora puro lota hicimos. Hasta ahí. Ya está, bueno. ¿Ya? Entonces, en la semana, búscala, búscala, búscala. Te va a salir, te lo aseguro, te va a salir. Te voy a decir, pues. Dime, una, dos, y así, pum, pum, listo. ¿Está bien? Búscala nomás, sí. Búscala, vuelve, pum, y ahora busca eso. ¿Ya? Fíjate, cuando lo hace eso y deja caer con el peso, la persona se va a apoyar, ¿sí o sí? Porque si no, lo saca de cabeza. ¿Está bien? Después, cuando nos acostumbremos a hacer el lockdown, vamos a ver la contra. Hay formas de bloquear el lockdown. Ah, pero, si te bloqueas el lockdown, ya hay una posibilidad espectacular de hacer otros raspados mucho mejores. ¿Está bien? Entonces, si la persona, por ejemplo, está acá y dice, hazte como hacer lockdown. ¡Pum! Cerré el lockdown. No me dejó hacer, no lo voy a dejar hacer el lockdown. Ya hay la posibilidad de hacer, puta weá, muy bonita. Sí, porque aparte, ahí perdí un poco de estabilidad. El gladiador ahora me está cerrando el lockdown. Uy, más te parece, no me acuerdo cuándo fue, la última vez que me cerró el lockdown, lo levanté, pum, que apenas se firmó así como, uy, se vino para atrás y no para atrás, no lo puedo raspar, pero uy, ¿está bien? Entonces yo ahora, por favor, que me cerre el lockdown, en serio. Ah, se va a la cuenta. Sí, sí. Estoy viendo eso. No, está buena eso. Sí, claro, si no te cerran el lockdown, perfecto, si el lockdown, estoy seguro, pum, 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 planá, pum, 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 ya tiene una secuencia, ¿está bien? Te bloquean eso, tenía el plan B. Te bloquean, te lancé. Y tenía el plan B, 1, 2, 3, 4. Tenía diferentes posiciones. ¿Está bien? Entonces, no, así es. Muy, muy bueno. ¿Está bien? Y lo que es lo difícil es que tenés que seguir los pasos. ¿Sí? ¿Está bien? No, puede estar en la media guardia normal, pero primero, a ver, pum. Pum. Si no lograste el ángulo, le tomas el peso, lo tomas. Pum. Y empezás a sacar las manos para hacer el lado. ¿Está bien? Pum. Y así, desequilibrio, tomar la rodilla, empezar a empujar y raspar. ¿Está bien? Vamos a hacer un circuito ahora. Un poquito de condicionamiento. Ya. Y. No, los pases guardia no los vamos a hacer hoy día. Para solamente irnos con el doctor. ¿Está bien? Ya. Después te mandamos unos videitos que tengo. Ya que son harto videos en realidad. Son. Está en inglés, tipo, no importa. No, ¿ya? Un tipo que hizo un instructivo de lockdown, hizo como
15 o 17 videos de 10 minutos cada uno, los separó bien, así como los separamos nosotros, ¿sí? Y explican paso a paso todas las posiciones. Igual se van más allá cuando te bloquean el lockdown, lo que hacer. ¿Está bien? Porque de ahí sale, por eso quiero ver mariposa. Porque con el lockdown, con lo combinado con la guardia de mariposa, uff, te bajan el peso, te bloquean el lockdown, haces mariposa y ¡pah! Sale con antes. ¿Sabes? O se van de la mano. Te voy a pasar porque los vi ahí y los repases, ya por ahí, toda la semana, lockdown. ¿Está bien? No te preocupes de finalizar ni nada. Tú debes meter los mismos guardias, lockdown raspado. ¡Pum! ¡Pum! Pasáis la guardia. ¿Está bien? Jugáis un rato. Que te inviertan, no importa, por último montar o un media guardia que te invierta, ¡pum! Te metí en un media guardia, lockdown. ¡Pum! Así estuve yo harto tiempo, como 2 semanas. Lo único que hacía, lockdown, volvía, llegaba, pasaba la guardia, ¡pum! Y ponía el del estómago para que repusiera. Reponía, ¿está bien? Me dejaba caer, ¡pum! Y ¡pah! Lockdown de nuevo, así estaba jugando. ¿Está bien? ¡Pum! 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 Hasta que empecé a pulirlo. Pues yo no lo aprendí así con dejándome, yo lo aprendí con resistencia en la lucha, ¿sí? Cuesta más. ¿Está bien? Entonces. Está bien. Por eso quiero que vengan a entrenar acá para poder aprender más, porque si no voy. Sí, ¿está bien? Pues fíjate lo que vamos a hacer con esto, con una de 10 kilos. Como queráis. ¿Tú me haces? Depende de cómo te pese. ¿Está bien? ¿Este de 10? Este de 15. ¿No? ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto, mira. Fíjate que estamos acá. Vamos a hacer. Pum, pum, hasta ahí. Pum, pum, una, pum, pum, ¿ya? Sí. Porque si hacemos, hay gente que hace esto. No, pero ahí sigue el vuelo, no hay fuerza. Cambio aquí, hace fuerza para detenerte. Igual de nuevo, ¿ya? Vamos a hacer eso. Vamos a hacer bíceps normal, pero pum, arriba. Hasta aquí nomás, para no chocar con la cabeza, ¿viste? Y atrás. Pum. Fíjate cómo me ayuda un poquito con las piernas, no hago solamente esto. Pum. Pum. ¿Ya? Lo dejamos acá. 4 flexiones. Entonces vamos a hacer, mira. 1, 2, 3, 4. Lo dejamos acá para descansar. 4 flexiones de brazo. Volvemos, lo tomamos, 4, 4, 4, sin parar, 5 minutos. No. Se llama ANRA, que son ejercicios sin parar. ¿Está bien? Hay 4 minutos. Hasta justo el ANRA de 5. Un poquitito. ¿Cómo? ¿Ya? Ese es. Columna recta, puede ser columna recta. Eso, lo dejas aquí, aquí, mira, eso no, aquí, eso. Siempre así. Columna recta, eso. Siempre mira en diagonal hacia arriba. Eso. Dale, por atrás de la cabeza, círculo, eso, ahí, pum, vuelve, a los lados. Y no vuelve hacia abajo, siempre ahí. Ahí, claro, eso, nos hace subir. Y justo aquí, pum, 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 pum. ¿Entendés? Y después acá. Y ese es, ahí, ahí. Pum, y bajo, bíceps, puro bíceps. Eso, 4, estira bien abajo, eso, a ver, no hacia abajo, siempre apuntando hacia arriba. Y después de aquí hacia arriba. Hasta ahí nomás, no, hasta aquí nomás. Aquí. Ahí. Y hasta aquí, eso. Pum, pum. Y después de acá atrás y hacia arriba. Trice. Eso. Después, empújate un poquito con las piernas para que te cueste menos. Eso, un poquito nomás. Pum, pum. Eso es. Después lo dejas en el suelo. Ya. Y 4 flexiones de brazo. Ya me lo voy a hacer. Pon un punto más. Ahí no más, no, así. Sí. Espera un poco, que son el tiempo. Ya que sean 5 minutos exactos. Porque si no nos pasamos y uff, te va a costar la marina. Vamos a hacer esto nomás. Déjame el suelo para descansar por mientras. Así más tiro, no, así no. Si esto. Si lo de las pesas lo voy a poner así. Entonces la idea es que de a poquito vaya aumentando la sobrecarga. Vamos a partir muy poquito con sobrecarga, porque la idea es que en la semana vayamos a entrenar. Sí, hasta no existir toda la semana dolorido. Entonces vamos a ocupar las cuerdas. Entonces, algunos van a estar acá haciendo 5 minutos de drill. ¿Está bien?
Ya, otra vez estás haciendo sentadillas, cuerdas, y tenemos prebanca, tenemos un montón de cosas para hacer. Allí tenemos todas esas pesas, muchas cosas. ¿Está ahí? Vamos, 10 segundos partido. No rápido, bien hecho. Cuando le hacemos helada, o sea que tenéis que mantenerla 5 minutos, mira los pelos. Y bueno, esto montando hacia arriba. Aquí. ¿Cuatro versiones nomás? Igual. Siempre columna recta, un poquito para atrás. Mira, empieza a cortar ya. Sí. Duele. Pero son cuatro nomás. Pero es continuo. Cada uno a su ritmo. Faltan 2 minutos. Minuto.
sea nomás. Parecía poquito, ¿eh? No, así es peorita. Siempre los Andros son así. Los Andros son matadores. ¿Por qué no paráis? Sí. ¿Sí? Que son tú lo digas, son 4 repeticiones nomás. Yo quiero hacer 10. Un amigo me dijo. Mira, ahora vamos haciendo con barra. Yeah. Peso muerto. 4. Peso muerto. Después de la power clean. Acá. 4. 4 sentadillas frontales. Y 4 push press arriba. Lo bajáis abajo y repetí. Tenemos 4 nomás. Yo hago 10. Vamos, vamos a las 4 primero. Después hago 10. Está bonita con las 4. Pero si hagamos las 10 ahora, estoy igualando. No sabía que era así. Claro, todos están acostumbrados a hacer un 10 o 15 y descansan 3 descansa, minutos. Sí. Esto no, sin descanso. Acá sin y hacen ya en rato 5, 10, 15, 20 minutos. Estoy dependiendo la intensidad. ¿Está bien? Vamos a hacer un ejercicio de cuello. Dale. El cuello sirve para todo. Me toca ya ver que. Ya fíjate aquí cuando nos afirmamos, empujamos el cuello. Cuando nos apoyamos también. ¿Está bien? Yo pongo el cuello para todo. ¿Está bien? Ese gallo que falleció ayer, antes ayer. Sí. Eso me tenía siempre sí. Sí. Fíjate lo que vamos a hacer. Esto lo hacíamos en el lucho olímpico. El sí, no, no sé, ese es muy básico. Ya lo conoces, vamos a hacer un poquito más avanzado. ¿Ya? Vamos a hacer 4 apoyos. Sin cortar la cabeza. ¿Ya? Entonces fíjate. Manos. La cabeza va más al frente para hacer un triángulo. Y aquí. Son 4 apoyos. Y hago esto. Y atrás. Y después mira, oreja, oreja. A sobre el pico. Ya, no rápido, porque te puede hacer nunca. No te hay de lugar así, pero. Vale. ¿Sí? Sí, un poquito más cerca de tus piernas. Más cerca de tu cuerpo, tus piernas. Eso, vamos. Adelante y atrás. Eso, lo más posible, lo más adelante posible y lo más atrás posible. Eso es. Y ahora que la oreja toque el hombro. No, no, que la oreja toque el hombro. Así, mira. Mira. Ay. Se me resbala con la. Sí, se resbala. Con la pela. Sí, se me tiene ese resbala. A todos se lo resbala. ¿Así? Sí. Pero no mirando por el lado. Así. Ay. No, si cuesta. Sí. ¿Cachai? ¿Ya? No, estoy haciéndolo así, mira. Estás haciendo esto tú. No, Mírame. Fíjate yo. Aquí. Las piernas, no más cerca del cuerpo para poder levantarme bien. Yeah. Y fíjate que está, no está a mi frente. Está un poquito más que a mi frente a mi frente, ¿sí? Te voy a mostrar, mira. Pum. Pum. Ahí, ¿sí? Ahí, ¿sí? Un poquito más cerca de tus piernas, está muy lejos de tus piernas, tus rodillas. Eso, dale. Eso es, lo más posible, lo más posible. Eso, bien. Ahí nomás. Vamos a hacer, fíjate. 10 segundos solamente nos mantenemos. ¿Ya? Va a sonar 10 segundos más de un lado al otro. Va arriba, abajo. ¿Ya? Va a sonar después de un lado al otro. ¿Ya? Después descansamos 10 segundos y así, 3 más. ¿Ya? Muy lento, pausado. ¿Ya? Ah, pues está. Está 4 apoyos, 3 apoyos, 2 apoyos, que es solamente con la cabeza. Sí, la cabeza. Y hay uno que es sin apoyo, sí, que hace la invertida. ¿Ya? ¿Está ahí? El compañero te afirma las piernas, ¿ya? Y tus manos van atrás y te afirma y solamente con la cabeza. Que eso lo hacíamos en lucha limpia. Ahora, si hago eso, me desnudo. ¿Ya? Ahora no. Yo creo que puedo 3 apoyos, 2 apoyos, todavía me mantengo, yo creo. ¿Está ahí? Porque hace tiempo que no lo hago. Pero antes lo hacíamos. Lo hacíamos siempre. Tiene alentamiento el lucha olímpica. Ahora voy a la. Tiene matadora. Vamos a hacer 15 segundos, no, me vengo 10 segundos. O no lo encuentro.
Ya, bueno, mantener primero. Ya. 10 segundos partimos. Espérate. Tranquilo. Solo mantener. Ya. ¿Tiene? Va a sonar y vamos a hacer el pico. El pico controlado. Las piernas bien cerradas, yo con manos. No, con hombro, bien lentito, bien controlado. Lento y controlado. Una más. Una más. Solamente mantener. Repetimos una más y terminamos. Y contiene. Son difíciles los ejercicios, sí. Ya, son muy difíciles, pero funcionan. ¿Sí? ¿Eh? ¿Ahí la joya de los luchadores? Sí. ¿Eh? Después, mañana o pasado, cuando estás todo el día, voy a hacer eso, te vas a sonar. Tac, tac, porque creo que las vértebras se juntan un poquito, es normal, pero está bien, ¿ya? No, no te va a doler mucho el cuello, va a sentir raro el cuello. Sí, como más tirante. Sí, está como extraño. ¿Está bien? ¿Ya? Pero es normal. Después hay un que no lo tengo. Parece que lo presté. Que no me lo lleno. Que es como un arnés de cabeza. ¿Ya? Y después de una cadena se pone peso. Hace eso. Con peso. Ah, ya. Sí, joder. Después la asfixia, vaya a resistir. Para hacer la física todavía está así. Ahora un poquito de elongación. Ya. La idea es que. Mira. En el Templanes se trabaja hasta la elongación. Son súper flexibles los hueones, ¿cachai? Muy flexibles porque hacen cosas muy locas con las piernas. ¿Ya? Y ellos tienen un sistema de elongación y movilidad. 5 minutos diarios. En 3 meses vais a poder tener una elongación muy buena. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjate. Suelo. Primero, súper bajo, mariposa, ¿verdad? Estamos aquí, fíjate, tómate los pies, eso, y no hagas esto, no, con los codos, empújalas hacia abajo, un poquito hasta donde puedas y mantén. Entonces, que te tire nomás, no que te dure, que te tire. Si sientes que te tire, perfecto, y columna recta, eso, y ahí mirando adelante, perfecto, ahí, tum, ¿está bien? ¿Ya? Fíjate ahora, coge las rodillas y apoye las manos lo más posible y empújate hacia abajo con esto. Eso, empújate lo mismo o así, pero empuja hacia abajo. A ver, con los codos hacia abajo y mantén la coja. Tirante, mientras tengas tirante, está bien. ¿Está bien? ¿Ya? Por lo menos 30 segundos, esas dos. Y después vuelve. Acá y acá. 30 segundos, mantiene, mirando adelante, fíjate, con los tobillos no los tires hacia arriba porque te empiezan a acercar tú mismo, así nomás. Te firmas los deditos y luego los codos hacia abajo. Mantiene, columna recta. ¿Sí? ¿Ah? Y después lo mismo. Acá y abajo. Empiezas a bajar. Esto, bueno, es casi lo mismo, pero esto es más complicado que la prima hasta la recta. ¿Sí? Ahí está. Baja lo más posible. ¿Ah?
Así por lo menos unos 2-3 minutos. ¿Ya? No, 2 minutos, 3 veces, 4 veces de 30 segundos. ¿Está bien? Después. Tienes acá. Eso. Y intenta pasar la pierna al otro lado. Eso. Empieza a empujarte con el codo, intenta. Eso. Y con el brazo empujate esta hacia acá. Así que te tire esta parte. ¿Está bien? Intenta no con la mano, con el codo. Eso. Está con el codo ahí. ¿Está bien? También, que te tire, que no te duela, que te tire. ¿Ya? Un buen rato. La misma a la otra. Acá. Acá. Apoya. Eso, empujalo hacia allá. Todo el fluido. Porque las posiciones de templares, que se ven que son muy difíciles, es más elongación de cadera y de trasero. Piramidal, glúteo, esas cosas. No es tanto rodilla. Entonces tú veis las posiciones de entrada, están así, como espuma acá. Tú veis eso. Sí, pero está ahí así y fíjate lo que está tirando esto. Sí, está. No es la elongación de esta. ¿Está ahí? Es esto lo que tira. ¿Está esto es quilongar? ¿Está ahí? Entonces después ahora mira. La sacas y te pones así, mira. ¿Ya? Ahora con tus manos anda a buscar la pierna si es posible. O por abajo, si no puedes, por acá abajo. Eso, agarra el S, como lo hacíamos en el cuerpo. Eso. Y tira hacia arriba. Ahora esta pierna pásala. Vuelve, eso. Eso, que te tire. ¿Sí? Y lo mismo al otro lado. Apoya. Acá. Eso es. Y que te tire. No se molesta, pon esta alto principio. Eso. Eso, primero hace la posición esta, mira. Hace esa posición con la. Eso. Mantenga, que te tire. ¿Está bien? Eso. Suelta. Y eso es los ejercicios básicos de elongación. O puede ser así también. Entonces acá, hasta aquí y esta te empujas hacia abajo. ¿Está bien? Te mantienes esta así nomás para que no te tires, porque la idea es no forzar esto. Si esta la pasas, claro, tienes que estar acá para que no te hagas una palanca al tobillo. Empiezas a empujar con esta hacia abajo. Siempre con una recta, que es para esto. No importa si está la pierna muy arriba, pero con una recta. Empiezas a bajar de a poquito. Lo mismo el otro. Me molesta esta rodilla que me hicieron un calcañán. El Andrés me hizo un calcañán sin querer. Me hizo una botina y yo saqué el tobillo y él siguió con la presión. Fue el martes. Me duele todavía. Eso es. ¿Ya? Después también vamos a ver botiña todo un día. ¿Está bien? Con bastas variantes de botiña bien buenas que pueden hacer. Entonces, van a tener las opciones de arriba, de abajo, que esté bien. Ya, pero el lockdown es lo primero, lo fundamental para poder verlo. Un raspado súper fácil, que es muy seguro. ¿Ya? Y de ahí después del lockdown, si es que no sale, sale la mariposa, se ríe, un montón de cosas que se pueden hacer, muy, muy fácil. ¿Okay? Pero primero vamos a partir, el día mismo el lockdown. La próxima semana de enero vamos a hacer drill de lockdown primero. ¿Ya? Así, como ya lo pasamos, la idea es drillarlo después. ¿Ya? O sea, pasar de guardia, la posición, ¿cachai? ¡Pum! Sale media guardia, lockdown raspado, pum, tú quedas arriba y te vas hacia atrás. ¿Está ahí? Y empiezas tú a pasar la guardia. Empiezas a pasar la guardia, quedas en media guardia, haces lockdown, te raspa, pum, se para y le toca a él. Estamos tirándolo así. ¿Está ahí? Muy suavecito, si es que me apoyo, si es que me mantengo, sales a. Ese se llama dogfight, sales hacia afuera con lo que vimos. ¿Está ahí? O sea, ese se llama dogfight. Sales a dogfight, puedes raspar, puedes ganar la espalda. ¿Está ahí? Si logras la pierna. Tiras por allá, si es que hago apoyo, pasáis la pierna por encima, por otro lado. ¿Cantáis? Vamos a hacer por lo menos 15 minutos, 10-15 minutos de eso, sin parar. Una y una, jugando. Después ya vamos a ver mariposa. De ahí. Unos raspados bonitos de mariposa, una posición de mariposa con la mano pasada, estas cosas. Ya, ¿cantáis? Muchas gracias. Y eso, vamos a parar la grabación. Vamos. Hicimos 2 horas, 2 horas y media de grabación. Está bien.